Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Iniciamos ya. Son las seis de la tarde, posiblemente una parte importante de la teleaudiencia y de la radioaudiencia de la mesa redonda aún no está conectada, pero esto les aviso que va a ser interesante desde el primer minuto. Vamos a hablar o se va a explicar las normas para el ordenamiento de las formas no estatales de gestión económica y para eso tenemos... Eh, la posibilidad de que nos acompañe aquí, el honor, el compañero Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación. Bienvenido, gracias, ministro. Marta Elena Feito Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, que ya es bastante habitual, un poquito más habitual en la mesa, igual que Vladimir Reguero, Ale, ministro de Finanzas y Precios. Con ellos estaremos hablando de eh, los, las nuevas normas que se han establecido y que no necesariamente son una aplicación de restricciones o prohibiciones como algunos las han presentado, sino que se trata de normar y de corregir algunas distorsiones <coughs> perdón, del trabajo por cuenta propia y de las micro, eh, medianas y pequeñas empresas en el país. De ese tema vamos a hablar, sé que les interesa a muchos, así que están invitados a participar. Muy buenas tardes. Y antes de entrar en materia para conversar ya con el ministro de Economía, les propongo a recordar, recordar lo que ocurrió hace aproximadamente un mes cuando se presentó ante el Consejo de Estado, eh, la, se presentaron estas normas, estas seis normas o seis decretos leyes que tienen que ver con el trabajo por cuenta propia y también con el trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a recordar. Los miembros del Consejo de Estado analizaron y aprobaron los decretos leyes sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia de las cooperativas no agropecuarias y sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, este órgano emitió los decretos leyes de las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias, del régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, los socios de las cooperativas no agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas y los titulares de los proyectos de desarrollo local y el modificativo de la ley número 113 del sistema tributario, respectivamente, durante su sesión extraordinaria, encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz. Como fue informado, el Consejo de Ministros ejerció previamente la iniciativa legislativa para presentar a la aprobación del Consejo de Estado estos decretos leyes con vistas a actualizar las disposiciones jurídicas para los actores económicos no estatales del país. Para el ejercicio de actualización de estas disposiciones normativas, se desarrolló previamente un amplio proceso de consulta con organismos de la Administración Central del Estado, gobiernos territoriales, el Grupo Central de Capacidad Legislativa, actores económicos no estatales, el Consejo de Ministros, las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, entre otros, lo cual permitió contar con una evaluación más integral de su contenido y con varios criterios en aras de perfeccionar y fortalecer la calidad de las propuestas, de acuerdo con la presentación realizada por sus ponentes, entre ellos los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, Martelena Feitó Cabrera y Vladimir Regueiro Ale, respectivamente, entre otras autoridades. En esencia, según trascendió en la sesión extraordinaria de este órgano desarrollada este sábado, con estos decretos leyes se continúa avanzando en el camino correcto, dirigido a reordenar el trabajo y perfeccionarlo para que todas las formas de gestión tributen al desarrollo económico y social del país, precisando el papel que le corresponde a cada actor en la economía nacional en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República y demás leyes vigentes, así como con las medidas adoptadas como parte de las proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024. Al mismo tiempo, ratifican la participación de los diferentes actores en la estrategia de desarrollo económico y social del país, en consonancia con las políticas aprobadas en el Congreso del Partido. El Consejo de Estado abordó nuevamente los proyectos de ley de migración, de ciudadanía y de extranjería y las modificaciones realizadas tras el amplio proceso legislativo previo a su presentación la próxima semana a las diputadas y diputados durante el tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura. En la jornada estuvieron presentes también el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, los presidentes de las Comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, Félix Martínez Suárez y José Luis Toledo Santander, respectivamente, entre otros invitados. Bueno, quise traer esta noticia que tiene mucho más de un mes. Esto fue como escucharon antes de la Asamblea Nacional del Poder Popular que discutió estos mismos asuntos, pero eh, nos da también una idea de la continuidad, ministro. Eh, lo interesante es que cada vez que se habló de este proceso, que no empezó hace un mes exactamente, eh, siempre se ha estado trabajando por algunos medios, sobre todo en redes y medios que adversan al, al Estado cubano que se trata de una cruzada contra las formas de gestión no estatales qué respuesta daría el Ministro de Economía y Planificación a esta a esta matriz que es más que una pregunta ya bueno como se explicó ahí en ese en ese programa en, de la televisión la prensa fue ampliamente publicado en los meses anteriores y previo a la asamblea nacional desde que se diseñó el modelo económico y social de nuestro país, aprobado también en el octavo congreso, se fijó y se concibió a los nuevos actores como parte del entramado empresarial de, de nuestro país. Con lo cual es imposible que el gobierno y el estado pueda realizar una cruzada en contra de los propios. Documentos programáticos de, de, de la revolución, del gobierno y de los lineamientos de la política económica y social de nuestra revolución. Ahora tenemos que recordar que en septiembre del 2021, cuando surgen a partir del nuevo modelo económico estos actores, es decir, las nuevas formas de gestión no estatal, MIPIMES y cooperativas no agropecuarias, porque lo que se hizo en ese momento también fue perfeccionar el trabajo por cuentas propias que ya venía evolucionando desde un periodo anterior. Se decidió en aquel momento que a los dos años, dada la novedad de estos nuevos actores y, y el desconocimiento en, en alguna medida cuando se promulgaron los documentos rectores y los procedimientos, se decidió que en dos años se revisaría todo el proceso de organización y de instrumentación de, de, de este nuevo sector. Ese proceso realmente empezó en marzo del año 2023, como se explicó en el... En, por la televisión, por nuestros medios de difusión, proceso que integró a todo el grupo que iba a, a, a conformar la actividad legislativa compuesto por varios organismos, los sindicatos, los gobiernos provinciales se invitaron y participaron actores económicos que, que ya estaban funcionando eh, propietarios de MIPIMES, un grupo de trabajadores por cuentas propias, etc. Y después que ya se fue avanzando durante el proceso de, de evaluación, de conceptualización, incluso también evaluando experiencias de otros países, como lo hacen otros países de diferentes lugares, no solamente de América Latina, también de Asia, Europa, etcétera Llegó un momento en que estaban todas concebido y de todas formas se circularon todas toda esas propuestas a todos los organismos de la Administración Central del Estado nuevamente a los gobiernos provinciales y municipales y también se consultó más de 500 de estos de los nuevos actores, MIPIMES, cooperativas, ...un grupo de trabajadores por cuenta propia, etcétera. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que en diciembre del 2003, en la Asamblea Nacional, el primer ministro presentó... 2023. 2023, uh -huh. Disculpe, disculpe. efectivamente. 2023, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el primer ministro presentó un, un plan de gobierno que nosotros le llamamos las proyecciones de gobierno para corregir las distorsiones y impulsar la economía, se refirió al proceso de actualización de estas normas. Recordemos, en diciembre del año pasado y en julio de este año, hace apenas un mes en la última sesión de la Asamblea, lo ratificó e incluso informó del avance de ese programa de gobierno. En las propias proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y impulsar la economía, uno de los objetivos está avanzar en el desarrollo del sistema empresarial del país integrando a todos los actores. Es decir, es el tejido empresarial cubano, está compuesto hoy por las empresas estatales, las empresas mixtas, empresas extranjeras que también participan en, en el desarrollo y, y en el comercio en nuestro país, las cooperativas no agropecuarias, las cooperativas agropecuarias que ya existen hace mucho tiempo, las cooperativas de crédito y servicio, las MIPIMES estatales o privadas, los trabajadores por cuenta propia, todo eso es un entramado empresarial que es el que propicia y garantiza el, la evolución de la economía en, en Cuba. Ahora, el desconocimiento, la, la, un grupo de vacíos legales que quedaron en esas primeras normas emitidas en el 2021 y que desde el principio se dijo, vamos a rectificarla, vamos a perfeccionarla, luego dos años de experiencia, en este proceso se identificaron también un grupo de distorsiones. Distorsiones algunas que eh, propiciadas por el propio vacío legal, otras que se fueron propiciando a partir de la innovación, la inteligencia, y fueron creando distorsiones en la gestión de ese entramado empresarial cubano, que, como dice el, el modelo económico, el entramado empresarial es para propiciar armónicamente el desarrollo económico y social del país en un Estado con una constitución que ratifica que es socialista. Es decir, hay principios que, que no, nunca vamos a, a distorsionar ni vamos a desviarnos de ese camino porque por esa, por esa ruta tenemos que hacer todo. Se crearon tendencias de buscar y obtener resultados por diferentes vías que separaron algunos actores también de su actividad principal. Es decir, desconocen la actividad principal por lo que se crearon y van en actividades secundarias a buscar lucro o a obtener mayores. Mayores rendimientos para los cuales no fueron diseñados, es decir, se aprobaron en su momento con un objeto social principal que es el que está en relacionado con el resto de la economía para encadenamientos, para mejoras, innovaciones o acceso a determinados recursos. Ese proceso durante los primeros años empezó de una forma, pero luego se fue distorsionando y no se logró. No se ha logrado la efectiva inserción de estos actores, de, nuevos actores de la economía no estatales, ni se logra totalmente como se había diseñado el encadenamiento correcto entre la empresa estatal y el nuevo sector no estatal. Esos encadenamientos hay experiencias buenas, pero no son mayoritarios y creo que las buenas experiencias debían ser la mayoría. Por otro lado, en los últimos, yo diría, en el último año 2023, y lo que va del 2024, el monopolio estatal del comercio se ha ido desplazando en gran medida por la dinámica importadora y comercial de formas de gestión estatal que se desarrollan en muchos casos fuera del control estatal y de la legislación vigente y no siempre están en el marco de la legalidad. Entonces cuando se habla de una cruzada, no es contra las formas de gestión estatal. La cruzada, si se le quiere llamar de esa forma, que no es más que exigir el, el, el apego a la legalidad y a lo que está establecido a través de los cuerpos de inversiones que tienen esas funciones, rectoras de, de la economía, en cada uno de los sectores, porque también trabajamos con la información que recibimos del pueblo, toda la conducción del gobierno, de la economía siempre eh, se, se hace oyendo la opinión del pueblo. Esta revolución se hizo para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Y el pueblo nunca, nunca falla en sus, conceptos, en sus conceptos generales de lo que quiere el pueblo. El poder popular es, se llama así, es el pueblo quien manda. Los gobiernos territoriales no siempre ejercieron, no han ejercido toda la autoridad y autonomía que tienen en, en su gestión como función de, de, en el desarrollo de la vida económica y social de, de los territorios y, de, y del espacio donde sesionan los nuevos actores, las normas que, que se implementan persiguen eso, corregir un grupo de vacíos legales que existían y llevar a la legalidad a todos los actores económicos. No es una cruzada contra ellos, es ayudarlos a encauzarse y que puedan de verdad encadenarse adecuadamente en el desarrollo económico y social, pero ajustado a lo establecido. En este marco se han aprobado, en la Asamblea Nacional se aprobaron varios decretos, leyes, más adelante me voy a referir por arriba. Son esos pero, seis decretos que salieron ahora seis, en, la, en Gaceta. Sí, sí, sí. Son esos seis decretos, pero también hay eh, varios decretos. Eh, no solamente los seis decretos leyes, sino también hay dos decretos y once resoluciones que han emitido por los diferentes organismos. Pero en este periodo, desde que empezaron, se han aprobado, por, el, por la instancia correspondiente, que es central, 11.046 MIPIMES privadas, 238 MIPYMES estatales y 71 cooperativas no agropecuarias. De esas 11.046, no todas están funcionando. Hay más de 1.000... O que no han terminado el proceso de legalización, escritura, abrir las cuentas, etcétera, y otras que se abrieron, cerraron, o que no han abierto, y desconocemos las causas por las que no, no se han abierto. No todas funcionan, funcionan alrededor de unas 10.000 y esas cifras han ido variando en los, últimos, en los últimos tiempos a partir de diferentes razones. En 126 municipios hay MIPIMES y CENEA de Cuba, de los 168 que existen. Ahora. Cuando uno los mapifica, te encuentras que el 75% de estos actores, MIPIMES y CENEA, están en La Habana. No están diseminados en todo el país. Y solo, la, excepto La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud, todos los, todas las provincias tienen menos de 50 de estos actores. Es decir, la gran concentración está en La Habana y el municipio especial, para el tamaño que tiene, tiene un volumen importante. Ahora, la mayor cantidad de municipios de La Habana tiene entre 100 y 200, lo cual imprime una complejidad en el control, la supervisión y en el trabajo futuro de acuerdo a las nuevas normas. Dos municipios del país tienen más de 600 de estos actores: Playa y Plaza. Ahora, como. Como decíamos, se aprobaron los seis decretos ley, los 88, 89, 90, 91, 92, 93. Y los decretos, los dos decretos, el 107 y el 108, en el cual quiero referirme, porque también hay un comentario de que se están estableciendo más prohibiciones. No es así. El decreto 107, que es el que rige las actividades no autorizadas, lo que hizo fue una reducción de las... Actividades que hasta este momento no estaban autorizadas. Hay una reducción de las no autorizadas. Es decir, las que estaban prohibidas se. Eh, se mantienen, pero menos. Ahora, pero se redujeron. Ahora es no se es re cierto que, que se haya incrementado la prohibición. No, okay. no, no es que se hayan incrementado, es que se han reducido en, en el volumen total. Y algunas que se ajustan el alcance, pero para menos, no para más. Lo que se hace es, a partir de las distorsiones y de las deficiencias o vacíos legales que existían, y por los cuales también se estaba actuando, ajustarlo y llevarlo a lo que realmente debía llevarse. Y se han emitido, como expliqué también, las 11 resoluciones del Banco Central, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación, de Finanzas, son muchas, del Ministerio de Industria y del Ministerio de Salud, de, de Salud Pública. Y bueno, una, una última también del Mitrans, es la, salieron todos en el Cuerpo Legal. Ahora, las principales modificaciones a las normas, para tener una idea de que no es una cruzada... Lo que son las novedades. Lo que son las Un momentico, novedades. antes de que usted entre en estas modificaciones, una pregunta. ¿Por qué hay... Hace unos días se publicó en Cuba Debate un excelente análisis del de doctor Agustín Laje, donde hablaba de, de estas resoluciones y llamaba la atención sobre el poco aprovechamiento que han tenido el sector estatal para hacer MIPIMES, que esa reestructuración que necesita también la economía cubana para dinamizarse, ¿no? Eh, ¿Lo observa así también el, el gobierno? Sí, efectivamente, el, el entramado empresarial cubano tiene unas dimensiones que en ocasiones, muchas veces lo hace menos eficiente por el volumen y el tamaño que tiene. Están las contradicciones entre los recursos y, y los resultados que genera, por ejemplo, una unidad empresarial de base, que por sí mismo y por su gestión puede ser una, 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 una MIPIME, MIPIME estatal, estatal y tendría una mejor, mejor, mejores condiciones para su desarrollo, gestión, etc. Y ahí tenemos que tener en cuenta mm, el propio desarrollo del equipo de dirección, de la conducción, del control y de, también del empuje que hay que, que darle a estas tareas en la búsqueda de mayor eficiencia. El, estas regulaciones, estas nuevas normas impulsan el desarrollo de nuevas MIPIMES, okay. tanto estatales como privadas. ¿Quién crea la MIPIME? ¿El dueño? Como mismo una persona natural dice, voy a emprender este negocio, crea un, un plan de negocio y se empeña en crear una empresa, una MIPYME, puede ser pequeñita o más grande. Es la empresa estatal socialista quien tiene que promover ella misma la, 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 de, la, de, la creación a partir de reorganizarse pymes pero ella sigue siendo el dueño. Y las puede hacer muy eficientes como, como tenemos ejemplo también. Y es importante, a partir de, de este planteamiento, lo que, por la conducción del primer secretario, presidente de la República, como era Miguel Díaz-Canel y el primer ministro, constantemente nos están señalando la necesidad de crear, no solo que sean MIPIMES estatales, sino hacer hincapié en las MIPIMES de alta tecnología, que son las que malo, mayor eh, valor agregado aportan. Y, y tenemos la experiencia de otros países en el mundo que han desarrollado una parte importante de su economía a partir de las pequeñas y microempresas de alta tecnología, porque tienen poco costo indirecto, uh -huh. el, el, el valor del intangible en el mundo es grande, las patentes, las propiedades y con poquitos recursos. Claro. Nosotros tenemos experiencia de, también de, la, de los años en que se desarrolló, se desarrolló biotecnología, hay una parte de esa experiencia que ya la tenemos en Cuba y lo que tenemos que es promoverlas. Exigirlas y desarrollarlas. Es, ese camino está abierto y estas normas no lo impiden, no lo frenan, al contrario, las la crea también También recuerdo una que tanto mayor. el primer ministro como el presidente han sido muy críticos de que eh, no se trata solo de que hayan tratado de obtener más ganancia eh, los dueños de mi PYME, de negocios particulares, etcétera, sino que a veces el, el Estado en su responsabilidad. Fue remiso, fue lento y no tuvo la... Es decir, esos vacíos legales de que usted habla, eh, determinados problemas, no son todos achacables a la, a la propiedad, la pequeña, la mediana y la microempresa. Estaríamos hablando también de responsabilidad del Estado. A ver, mmm, cuando hablamos del Estado, el Estado es muy, muy grande. Yo creo que existían vacíos legales. Hay condiciones objetivas de la economía en estos años del 2021. Nosotros no podemos desconocer el bloqueo a que estamos sometidos, las presiones económicas, financieras, comerciales, pero también tecnológicas a que nos tiene el empeñado el gobierno de los Estados Unidos. No podemos desconocer también que esos años son los años de la pandemia, uh -huh. de la COVID, donde este país tuvo que hacer ingentes esfuerzos para salvar con sus propios medios a nuestra población, y lo logramos, el país lo logró. Y posteriormente, en los últimos meses y 2023 yo diría, la reanimación de la economía ha sido lenta. Tenemos, como se, se ha explicado en varios momentos, déficit de divisas, nos faltan insumos, las tecnologías, como consecuencia de todos estos procesos, se nos han eh, envejecido. Es más difícil acceder a las nuevas tecnologías por las mismas presiones que tenemos y nosotros tenemos que desarrollar la economía armónicamente. No hacemos nada con desarrollar un sector o una rama porque el resto está interconectadas. Ahora, ¿por qué las normas y qué modificaciones principales se, se aprueban en estas normas? Primero que todo, se descentraliza la aprobación de las... Micro, pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas no agropecuarias hacia los municipios. ¿Por qué el municipio? Porque el municipio es quien tiene un, un conocimiento más fuerte sobre los intereses de su población. Y lo tiene que ir alineando todo el desarrollo de sus fuerzas productivas y de servicio a las estrategias de desarrollo local. Y tiene que ir buscando esas coherencias. Antes era. Antes vertical, se aprobaban centralmente. centralmente. Se va a mantener el sistema de solicitud a través de la plataforma de actores económicos, que, que está abierto, está vigente, no se ha cerrado, pero la aprobación se va a hacer en los, por los municipios, a través de, del análisis, la evaluación eh, correspondiente y ratificado por el Consejo de la Administración Municipal, todos esos acuerdos, etcétera, para que no sea una decisión unipersonal de nadie. Estamos ahí manteniendo lo, lo que hemos logrado evitar en estos años. Ahora, no solamente va a aprobar a los nuevos actores, también cuando ese nuevo actor en el proceso de desarrollo quiere abrir un establecimiento, en ese municipio o en otro, también a través de la plataforma lo va a solicitar y es el municipio que aprobó al nuevo actor quien va a aprobarlo. Si el establecimiento es en otro municipio, en comunicación con el otro municipio, para que todos los desarrollos, tanto los nuevos actores como las estrategias vayan armónicamente eh, evolucionando en línea con las estrategias de desarrollo de cada territorio. Aquí apunta un poco a, a, a actores que tenían eh, un negocio en, una, en un municipio, en una provincia y otro en otro y pagaban impuestos por una sola. ¿Es eso? Sí, ahí, ahí están, no solamente ese elemento, hay, hay muchos elementos, porque está la contribución al desarrollo. Local. Eh, local está los impuestos y, y las contribuciones de la fuerza de trabajo están los impuestos al finales de, de los ejercicios económicos pero lo más importante es que ese establecimiento en un municipio ajeno a donde radica la casa matriz se enlace con el resto del entramado empresarial de aquel otro municipio no que tribute al, al de su casa matriz, sino que también tribute al desarrollo del municipio donde está gestionando, porque ahí esos trabajadores son del otro municipio, no de este. Todos, todos esos elementos se tuvieron en cuenta. Bueno, se, se definieron también un, nuevos parámetros para la aprobación de los objetos sociales, porque a estos actores se les aprueba un objeto social principal y objeto secundario. Y en el funcionamiento, en estos dos años de experiencia, Vimos que teníamos que, que hacer que los actores económicos su compromiso y su gestión fuera más directamente vinculada a su objeto social principal, no a los secundarios. Y cuando usted ve el, el pastel de los sectores que están aprobados, los 11.046 mipymes privadas, fueron aprobadas para una con una actividad principal y otra secundaria, pero la inmensa mayoría se han dedicado a la secundaria. La inmensa mayoría, no son todos, hay muchos también que, que siguen cumpliendo su objeto principal, pero el más lucrativo es el comercio. Lleva menos esfuerzo, lleva menos trabajo y es más redituable. Entonces te encuentras que, por ejemplo, una peluquería hecha, que su objeto secundario para facilitar la estancia de las personas que van a pelarse o a teñirse o, o a arreglarse un poco. Se le aprobó una cafetería como objeto secundario y ahora no hay peluquero, no hay barbero y lo que hay es una cafetería o una tienda. Esas distorsiones tenemos que irlas eh, conduciendo y, y estas normas nos ayudan a organizar todo ese proceso. Ahora esos objetos sociales también van a ser aprobados por los consejos de administración municipales en función de, de sus estrategias. Hay un nuevo requisito que se introduce que para ser socio o administrativo de ese nuevo actor no puede haber sido sancionado por delitos incompatibles con esa actividad. Claramente con esa actividad. Con esa actividad. Sí. No, porque me han llegado opiniones de que no se puede haber estado haber cumplido sanción por ningún delito, digamos un delito del tránsito o algo así y no podría. No, no es el caso. No es el caso. Bueno, excepto que sea una persona que vaya a hacer, eh, un ejercer un contrato de transportista a manejar y que ah, bueno no tenga la licencia de conducción, exacto. está prohibido que maneje porque es una amenaza para la seguridad vial, etcétera, etcétera. Incluye esto hechos de corrupción, que también hay. Estar cumpliendo una sanción impuesta por un tribunal competente, si usted está cumpliendo una sanción determinada, no puede ejercer esta, este tipo de actividad. Se fijan regulaciones para los nombres de negocio o, o se, se refuerza la, la regulación vinculada a los nombres que deben ser diferentes a otros existentes. No puede inducir errores del consumidor, no emplear nombres de mártires, héroes, próceres de la patria, entre otras regulaciones que están bien claras en, en las normas. Se perfeccionan las regulaciones de la disolución de las mipymes y las cooperativas no agropecuarias. Estableciéndose que para disolverla, primero tiene que comunicarlo, hacerlo oficial y publicitarlo. Que se sepa que se va a disolver o que va a liquidarse. Y para ese proceso tiene que, que presentarla de, a la certificación de que no le debe nada a la ONET, certificado de no deudo, o que no le debe al banco, producto de financiamientos, préstamos. Pero también que no tiene deudas con otros actores económicos o con, otra, con otros elementos producto de la gestión de, de su empresa. Las normas ratifican los deberes de estos actores en cuanto a la legislación laboral, los tributos, el cumplimiento de las licencias y permisos que tiene que tener para poder ejercer esta actividad, el empleo de las cuentas bancarias fiscales, muy rígido, una de las. Principales extorsiones que vemos que los ingresos producto de la gestión de, la, de un grupo de, de actores, de nuevos actores económicos, no fluyen a través de las cuentas que han declarado como fiscales o cuentas corrientes de su negocio. Y eso es una indisciplina muy grave, porque a partir de esos flujos es que se, también se contribuye con el resto del país. La redistribución de la riqueza en el socialismo es a través del presupuesto del Estado. Todos aportamos de diferentes formas. Y estos actores económicos están previstos que, que aporten de acuerdo a sus rendimientos, a sus ingresos al presupuesto del Estado, que desde ahí se financia la salud pública, la educación de sus propios familiares o de, o de sí mismo, cubano, sí. de todos los cubanos. Y tenemos que velar porque las finanzas de todos los actores de la economía sean transparentes, puedan ser revisadas, auditadas, etc. Se establece también la obligatoriedad de la domicilación de las nóminas de sus de los trabajadores que tiene contratados. Eso. eso es eh, tratar de disminuir el, el pago de, de los salarios y los haberes que le debe a sus trabajadores, a, efectuarlo a través de cuentas bancarias de los trabajadores. De forma tal que esos trabajadores también tengan el derecho y las posibilidades de, con esos ingresos, acceder a créditos personales con un banco. Eh, hacer pagos a través de las diferentes pasarelas y beneficiarse de los descuentos que, que le hace el banco por el uso de, de, de los medios de pago electrónico. Y a la vez también es un mecanismo de supervisión y de control para conocer en todo momento cuántos trabajadores tiene cada actor económico. Porque hay reglas. Una microempresa tiene es pequeñita también en uno de los indicadores es por la cantidad de trabajadores que tiene, o es micro, o es pequeñita, o es mediana de acuerdo al volumen de trabajadores. Los trabajadores por cuenta propia que subcontratan a otros también tienen normas, es hasta tres. Bueno, la ministra de Trabajo, Marta, se, va, se referirá seguramente posteriormente a esto. Y todos esos controles, el Estado, el Gobierno ha legislado que se haga de esta forma a los efectos de poder, sin nuevos costos y sin nuevos sacrificios de gastos de estatales, poder también establecer los monitoreos, las supervisiones y los controles. A, esta, a este sector. Se, se jerarquiza la atención a este sector, una cosa importante, con la creación del Instituto de Actores Económicos No Estatales. Un instituto que, subordinado al Consejo de Ministros, está al mismo nivel de cualquier organismo de la Administración Central del Estado. Y este organismo no va, no, no, no tiene una función de ejercer solamente control, también de, de ver las necesidades que tiene. Este sector no estatal y encaminarlo a través de los organismos, por pues, si hay que rectificar alguna norma, evaluarla, eh, seguir viendo también um, cualquier sugerencia, nuevas propuestas que surjan de este nuevo sector, pero va, 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 va a participar en la toma de decisiones directamente un representante de este sector. Se regula la licitación, uno de los problemas que hay en, en las relaciones entre el sector no estatal y el sector estatal es los contratos de arrendamiento que hay sobre determinados activos. Y se decidió, y así salió ya publicada la primera norma, que es una resolución del Ministerio de Economía y Planificación, el proceso de licitación para transmitir la transparencia que requiere ese proceso cuando un actor requiere arrendar local. a una entidad estatal un local, un vehículo, un equipo, lo que sea. Eso tiene un proceso a partir de las prácticas Incluso internacionales, públicos, público, eh, con determinados protocolos de, de secreto, uh -huh. eh, en qué momento se abren las ofertas, eso eh, es un proceso que es público, se, se tiene, tiene determinados plazos de cumplimiento y es obligator de obligatorio cumplimiento por la, la empresa estatal. La empresa estatal que va a sacar a licitación un, un activo, lo tiene que hacer público para que todos los que lo necesiten puedan acceder y hacer sus ofertas. Eso, eso responde un poco a un diputado que insistía mucho, creo que era de Ciego de Ávila, de la necesidad de transparentar, porque había una misma persona con varias, varios negocios en, en, en su localidad o algo así. Sí, efectivamente, en la Asamblea el diputado hizo su planteamiento, ya veníamos estudiándolo porque dentro del... del del proceso legislativo, nosotros en el 2025 estaba previsto ese decreto ley de la licitación. Pero también era una de las distorsiones y lo que decidimos fue en el camino iremos mejorándolo como parte del proceso legislativo, pero ahora tenemos que, que hacerlo. Y con esos conocimientos, ese planteamiento del, del diputado y ya el trabajo que veníamos realizando, también con la asesoría de los compañeros del Ministerio de Justicia y otros organismos, se emitió la resolución que, entre paréntesis, el diputado ya revisó la norma y se cumple mis expectativas, pero nosotros todavía no estamos satisfechos. Tenemos que seguir avanzando porque hay otros procesos vinculados a la licitación que son necesarios, seguir estudiando para no cometer errores. Hablando de satisfacción... Eh me decía, me explicaba que participa una cantidad, de Ministerio de Justicia, los, todos los ministerios de, de la Economía que se imbrican en, en todo esto y que expertos y son consultados los propios cuentapropistas o dueños de mi PYME. Y se me olvidó enunciar ser... la academia, que también ha participado en todos estos procesos. Eh, es decir, esto es un, bajo ese concepto esto también es un proceso de aprendizaje no quiere decir que todo lo que se aprobó aquí ya es escrito en piedra y que no va a variar así mismo el proceso propio de construcción del socialismo de nuestra revolución no, nos ha demostrado que nosotros estamos en constante perfeccionamiento y cuando hay un error una deficiencia lo que tenemos que rectificar para seguir avanzando no va a venir nadie de otro planeta de otro país a decirnos háganlo así nosotros somos los que tenemos que seguir construyendo nuestro socialismo nuestra revolución y construir nuestro desarrollo entre todos. Y es, por eso es la participación de, de todos. Reiterando, no hay cruzada contra la Ninguna cruzada. De hecho, tenemos muy buenas experiencias. Yo, hoy cuando nos preparamos un poco, decía: lo digo, no lo digo. Tenemos muchas buenas experiencias en un encadenamiento entre una MIPYME y un productor de arroz. Se han puesto de acuerdo cómo participa cada uno y cómo se dividen los resultados. Es decir, no solo Excelente. hay pymes nada más para los negocios no, no, de venta no. y compra. De... Hay muy buena experiencia. La fábrica Pinocho hace un año, de dos galleta. años, de galleticas Pinocho, se echó a andar con un encadenamiento entre formas de gestión estatal y la empresa estatal y funcionó. Experiencias de esas, lo que no se nos pueden es malograr. Porque también hay experiencias que han empezado bien y después por la decisión de alguien, ...se echa a perder... ...no, lo que tenemos que es perfeccionarlo... ...no retroceder... ...los buenas experiencias... ...lo que tenemos que seguir evaluándolas... ...y buscándole cualquier falla que tenga... ...para corregirla y que siga avanzando... No, ...no frenarla... ...esa es la voluntad del gobierno... ...no, repito, no hay... ...en ninguna de las eventos... ...en las que nosotros participamos... ...casi todos... ...en ningún momento se habla... ...en contra del sector privado... ...nunca... Nunca, porque lo que tenemos que decir tener la cruzada es contra la indisciplina, contra la ilegalidad, la chapucería, cualquier manifestación de corrupción, y ahí sí nos tiene que, no nos puede temblar la mano en rectificar y hacer lo que la legislación tiene previsto para, para esos casos. Bueno, y que es una práctica mundial, yo creo que eh, hasta ahora Cuba ha sido la que más. Lenta ha sido en imponer eh, el seguimiento y el control de los productores en sentido general. Vamos, eh, ministro, vuelvo con usted al final. Ahora vamos a hacer una pausa y estamos enseguida con la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitu. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el Gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. solo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hablaba de estos temas, eh, con el TCP, el trabajo por cuenta propia, antes de que se establecieran las MIPIME. ¿Cuál de estos decretos está más vinculado directamente o responsabilizado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ministra? Bueno, buenas noches, Arlene, a todas las personas que nos acompañan, a toda la población que se encuentra en sintonía ávida de... De conocer todos estos, estos procesos de transformaciones lógicas, dialécticas, que realiza nuestro país. Yo siempre agradezco a los intérpretes de la lengua de señas que nos acompañan, que rompan las barreras comunicacionales con la comunidad sorda eh, cubana. Bueno, en el caso del trabajo por cuenta propia ya tiene mayor experiencia, mayor tiempo eh, de, de funcionamiento. Sobre todo a partir del año eh, 2010 se hicieron un grupo de transformaciones durante este, este periodo. Que lo ampliaron, lo flexibilizaron, lo ordenaron, lo organizaron. Y esto, eh, la, la propia explicación que ha hecho el compañero Joaquín anteriormente, me exime de dar todos lo, los argumentos de por qué hacemos esa, esas modificaciones. Eh, hay uno de mayor peso: es que estamos cumpliendo lo dispuesto en unas normas de, de, de rango superior. Lo cierto es que el trabajo por cuenta propia es una opción válida de empleo. Actualmente más de, 300, de 590 mil personas ejercen el trabajo por cuenta propia. Hay una representación de las mujeres con más del 37% de los jóvenes, del 18%, y eso eh, nosotros eh, es mucho interés de, del país mantener este nivel de empleo a través de esta, de esta forma de, de gestión. Si yo tuviera que resumir en esta oportunidad, en cuáles son esas transformaciones, así en tres ideas fundamentales que naturalmente eh, pudiera explicar eh, posteriormente, yo diría que está encaminado en determinar y definir exactamente cuál es el alcance, cuál es la dimensión que debe tener el trabajo por cuenta propia, porque lo cierto es que hoy hay mucha distorsión con la dimensión que debería tener el, el trabajo por cuenta propia. En segundo lugar, promover el ejercicio responsable de las actividades tanto por los titulares que ejercen las actividades como los trabajadores que estos contrata. Y desde el punto de vista del ámbito de la competencia del Ministerio de Trabajo, promover todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los principios que rigen el derecho de trabajo en Cuba, que por demás están refrendados en, en el Código de Trabajo, o sea, todos los derechos, las obligaciones, los deberes que existen de los empleadores en relación con los trabajadores que, que contrata. Y esto tributa directamente. A todo lo que tiene, a todo lo concerniente con las proyecciones del gobierno para reimpulsar la economía y eliminar distorsiones, en particular lo que establece el objetivo 8, encaminado a eliminar todas la, 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 las, las vías de corrupción, de ilegalidades, de, de hechos de, 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 de corrupción, de, la, de las indisciplinas de carácter social que tanto afectan y tanto eh, molestan a la, a la población, y también a un programa que conduce el Ministerio de Trabajo, que es el programa Trabajo Digno, porque nosotros estamos promoviendo la calidad en el empleo. Estamos en la lucha contra la informalidad en el empleo. Entonces, ese, ese empleo digno, ese respeto a los derechos de trabajo, para nosotros también son las tres ideas fundamentales en las cuales se pudiera eh, resumir estas esta, esta transformaciones. Hay un, hablando de dimensiones, hay una. Algo importante que es la nueva conceptualización del trabajo por cuenta propia. En la norma actual, la norma que se encuentra eh, vigente, los trabajadores por, por cuenta propia pueden ser o no propietarios de los medios de trabajo. Eso eh, afecta y va en detrimento a los trabajadores que contratan, que no son dueños de esos medios, solamente ellos aportan su fuerza de, de, de trabajo. trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, tienen la misma carga impositiva. Y esto naturalmente no, no debía ser así y es uno de los elementos que lo, que, resuelve, que el lo resuelve estas normas nuevas porque los trabajadores por cuenta propia van a ser los que son propietarios de esos medios. Ese es el TCB. Ese es el trabajador por cuenta propia. Y como es un empleo, como es un empleo, tiene que ejercer cotidianamente esa, esa, esa actividad. A diferencia de cómo pudiera ser las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias que pudieran tener dos, tres establecimientos en dependencia, en el caso específico del trabajador por cuenta propia, es para hacerlo de manera autónoma o con los trabajadores que contrata, pero ahí en ese mismo lugar. Y ahí se ratifican dos eh, secciones que vienen de, la, de las normas anteriores: eh, de los arrendatarios de vivienda, que sí, no tienen por qué ejercer cotidianamente la actividad, y de los arrendadores de equipos. De, de transportación que esas son las dos excepciones que tiene que tiene la que tiene la que tiene la norma entonces ese el que tiene patrimonio propio es el trabajo por cuenta propia los demás van a ser los eh, trabajadores contratados los trabajadores por asalariados por esa persona y no van a tener condición de trabajo por cuenta propia esto también es bueno los alivia de la carga tributaria los, a los a los trabajadores contratados los alivia muchísimo de la carga tributaria y al, al, al trabajador por cuenta propia, que a veces tiene muchas fluctuaciones de esos trabajadores contratados, tenían que ir hoy por hoy, a cada vez que hemos tenido algún cambio, algún alto alguna baja, ir a hacer un proceso de aprobación. Y en este caso no, el que tiene la titularidad es él, y él lo que tiene que tener es el, con, el control de, eso, de esos trabajadores. Y también en correspondencia con todas la, las, las normas jurídicas aprobadas. Eh, recientemente por la asamblea nacional que tienen que ver con toda la política migratoria también hay una acotación de quiénes son los que pueden ejercer en este caso los cubanos que tienen residencia efectiva en el en el país que no entro en detalle porque bueno aquí se eh, realizaron recientemente también con la participación de la dirección de Migración y extranjería una eh, varias eh, una mesa redonda con una con un amplio nivel de, de información pero estamos bajo el concepto de que esto es un empleo y usted ejerce el empleo y está aquí, en el, está aquí en el país está trabajando. Eso no quiere decir para nada, y también quiero llamar la atención, que usted no pueda salir del país de vacaciones por asuntos personales, por asuntos familiares, que usted se pueda ausentar ante determinada eh, contingencia y de situaciones, y la ley mantiene lo que hasta ahora de todas las autorizaciones y permisos que hay que, que solicitar para que usted se pueda... Eh, ausentar, pero como norma, esto es un empleo y debe ejercerse de manera personal, directa. Con residencia efectiva. En con el país. residencia efectiva. Estamos en el, hablando de trabajo, por cuenta, propia. trabajo no, por cuenta propia. propia. Estamos hablando de trabajo por cuenta propia, que es lo que me estoy, me estoy refiriendo en, este, en, este, en estos momentos. Entonces, hay algunas eh, modificaciones en cuanto al tema de la, de la, de la autorización. Pensando en la informatización de la sociedad que estamos llevando a cabo, hoy eh, la, el trabajo por cuenta propia, las solicitudes se pueden, eh, tienen que ser en la oficina donde reside la persona. Cuando esté integrada toda la, este tram, esta tramitación a la plataforma de actores económicos, usted desde su móvil, desde su computadora, desde cualquier lugar del país, usted puede hacer esa solicitud. Ahora, eso es un beneficio, pero eso no significa que también ha sido otra de las cuestiones. Que se han ha traído como una cierta eh, eh, confusión: que usted vaya a estar, por ejemplo, en, en, en Camagüey y usted eh, le autoricen una uh, un trabajo por cuenta propia en Camagüey para trabajar en Matanza. No, 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 no quiere decir eso. Simplemente lo que usted tiene la posibilidad de, si está en Camagüey y a lo mejor quiere adelantar ese trámite y usted lo quiere presentar en esa dirección de, 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 de trabajo o en cualquiera de las oficinas que además. Se mantienen las mismas oficinas que actualmente están, las que otorgan la licencia de operación del transporte y las que radican en las direcciones de trabajo o en unas oficinas que tienen determinados municipios, como por ejemplo el municipio de Cárdenas en Baradero o aquí en, en el municipio Wines eh, eh, en, en, la, en la provincia de, de Mayabeque. Y, y entonces ese trámite se deriva para ahí. Y se corren todos los procesos de comprobación, de entrega de permiso, en ese lugar donde usted va a, a ejercer esa, esa actividad. O sea, es una facilidad, pero es una facilidad que implica también orden, porque usted donde va a, a, a obtener esa autorización es en el municipio donde usted va a... Va, va a ejercer. Bueno, como explicaba anteriormente, también aquí en el trabajo por cuenta propia, esto no es solamente privativo de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas la agropecuarias, también hay un, una acotación de, de las actividades secundarias. Y las actividades secundarias no pueden ir en detrimento de la actividad principal y tiene que el trabajador por cuenta propia demostrar que él de manera autónoma o con los trabajadores que tiene, eh, tiene contratados puede ejercer todas esas actividades que él está eh, eh, previendo eh, hacer. O sea, tienen que tener una relación, tienen que estar y nunca ir en detrimento de esa, de esa, de esa actividad eh, secundaria. También eh, decir que el hecho de que usted inicie el trámite no quiere decir que ya usted está autorizado a trabajar por cuenta propia. Los trabajadores tienen, eh, para ejercer, tienen que esperar a que cierre el proceso. Ese proceso cierra cuando la Oficina Nacional de Administración Tributaria... Le, le, lo inscribe como contribuyente, le da su vector fiscal y entonces es que se puede ejercer el, el trabajador por cuenta propia. Y aunque no constituye un cambio, aprovechando el marco que nos propicia la, la mesa, reiterar la responsabilidad que adquieren las personas de toda la información que están aportando del origen de, la, de, la, de los fondos, de las materias, la licitud de las materias primas, el lugar donde va a ejercer, los trabajadores que va a contratar, porque tiene que al, al final, hoy se hace firma como una declaración de que todos esos datos que él está brindando son reales, son veraces. Y entonces eso es, es eh, muy, muy importante que las personas lo tengan, lo tengan claro. También eh, reiterar, que no es nuevo, pero es oportuno reiterarlo, que esa autorización es personal e intransferible y que usted no puede actuar en representación de un tercero. Mm. O sea, usted no puede actuar como testaferro. Usted tiene que ser responsable de que ese es su capital, ese es su, 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 su dinero, y tiene que mantener una veracidad de, de los datos. Porque también ha pasado que en determinadas eh, circunstancias ya más críticas, que han derivado inclusive en, en, en procesos penales, cuando se entrevista a, a la, al trabajador por cuenta propia, resulta ser que él ha estado figurando... Y no es el dueño. Pero no es el dueño real del, de, del negocio. Entonces, se adquiere mucha responsabilidad por esa persona cuando va a solicitar una autorización y cuando está ejerciendo esa autorización y es bueno también reiterarla para que la población esté clara y no, 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 se, no se sorprenda también de, la, de, lo, de los temas. Hay una flexibilidad eh, ahora en, la, en las normas que es relacionada con el arrendamiento de vivienda cuando el local donde se va a arrendar es eh, propietario, los propietarios de ese local es el cónyuge del, del trabajador por cuenta propia o son lo, los familiares hasta el segundo grado de afinidad y de consanguinidad. Estamos hablando de los padres, de los hermanos, de los hijos, de los suegros, porque verdaderamente es una de las cuestiones que, los, que, que, que la población ha tenido una falta de comprensión lógica de por qué si está es la casa de mi mamá, por qué si está es la casa de mi papá, si esta es la casa de mi hermano, yo también, yo, esa persona tiene que solicitar ser arrendador de vivienda para que yo pueda trabajar ahí, para que ese trabajador por cuenta propia pueda trabajar ahí. Creo que eso es eh, también eh, eh, importante porque ha sido un reclamo que tenía la, la población con este, con este tema y por la propia dimensión que tiene este trabajo por cuenta propia los trabajadores por cuenta propia no pueden asociarse con contratos económicos con otros trabajadores por cuenta propia para ejercer la actividad. ¿Puede tener uno solo? Sí. La... Usted, tiene, usted tiene su autorización y sus trabajadores contratados. Ahora, no quiere decir que si algún trabajador por cuenta propia quisiera tener más de tres trabajadores y quisiera aumentar más su, su negocio, por decirlo de alguna manera, correcto, lo que tiene que convertirse en otra forma de gestión tiene que entonces adquirir personalidad jurídica y convertirse en una mipyme o una cooperativa, porque si no estaríamos burlando esta, esta dimensión pequeña, que es lo que debe, lo, para lo que está diseñado y concebido. El, el trabajo por cuenta propia y no hay trabajo por cuenta propia que la persona puede realizar en diferente horario, ejercerlo en un lugar y en otro que le permita por el tipo de trabajo por cuenta propia se puede o no se puede por eso es por eso es que cuando se analiza la actividad fundamental con las actividades secundarias usted debe demostrar que cómo cómo cuándo dónde usted ya. va a revisar porque pudiera ser actividades diferentes en horarios diferentes y que esa persona eh, demuestre y, y, y explique sobre todo explique más que demostrar explique argumente y bueno después eso se hace las comprobaciones eh, las comprobaciones pertinentes lo que no puede ser que hay una persona que solicita la autorización y tiene tres trabajadores contratados y se asocia con otro que tiene igual situación y entonces al final como usted viene a ver tiene eh, un, es un suterfugio para tener una empresa entonces, usted quiere tener una empresa, correcto, usted la puede tener, pero tiene que, tiene que, que convertirse, reconvertirse en un nuevo, en un nuevo actor. Sin embargo, también hay, hay una cuestión que también se estuvo eh, viendo mucho y que se ha autorizado, que usted sí puede hacer un trabajo por cuenta propia, puede ser socio de una cooperativa eh, no agropecuaria, unas micro pequeñas empresas, pero en actividades diferentes a las cuales él tiene autorizada que también ha sido un reclamo, una, como decía el compañero eh, Joaquín, una falta también de precisión que tenían las normas, y esto es un aspecto que queda aquí saldado en este, en este proceso. Hay cuatro permisos nuevos que se adicionan. Eh, nosotros hemos eh, evaluado que son muy necesarios. Estamos hablando de permisos eh, para ejercer certificaciones, eh, para ejercer en los cuidadores de ancianos y cuidadores de personas en situación de discapacidad y los cuidadores de niños. Usted debe tener una certificación de que usted está apto y usted tiene los conocimientos necesarios para poder ejercer. Los actuales trabajadores por cuenta propia, nosotros vamos a darle todo un tiempo, vamos a hacer una organización de ese proceso para que ellos se certifiquen con ese curso. ¿Y por qué hago eh, tanto énfasis? ¿Por qué llegamos? a incluir cuando verdaderamente no, la idea no era incluir más cosas, sino ver de qué manera organizamos y flexibilizamos en el eh, todos estos procesos. Porque cuando usted no está acto, usted no está capacitado para cuidar a un enfermo, para cuidar a una persona con discapacidad, usted puede inclusive disminuir el validismo que tiene esa persona. Usted puede inclusive autolesionarse porque usted no sabe manipular al enfermo y usted puede entonces generarse usted mismo una, 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 una enfermedad, lesión. una lesión. Y en el caso específico de los cuidadores de niños, usted, un niño que no se cuide con, como, con, con las normas, con los procedimientos que, que son internacionales, además, usted inclusive le puede generar autismo a ese niño. Puede inducir fue un, un autismo inducido por un mal cuidado. Y esos son los niños que permanecen a, 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 desde edades prácticamente de meses alante de un televisor viendo constantemente una, una carga de, de, de información y después por eso el niño no habla, el niño tiene un grupo de, de, de trastornos y tiene al final cuando se le hace el diagnóstico el niño tiene un autismo es decir, Tiene exigencias superiores. Superiores, ajá. También hay eh, dos cuestiones que tienen que ver con la actividad veterinaria, tanto eh, para los que, los que, la crianza de animales, como lo que tiene que ver con la asistencia veterinaria, que también son dos permisos específicos que se que se crean, porque también un grupo de los desechos hacia dónde van, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene otro grupo de, de cuestiones que entonces se, se, se determinó eh, incluir esos dos, esos, do, esos cuatro, cuatro eh, permisos. Hay una ampliación de los términos para el otorgamiento de las autorizaciones. En las normas anteriores se hizo y se trató de reducir al mínimo el, el, el tiempo de. De, de, de acortar todos los plazos, pero humanamente, por cuestiones objetivas y también por cuestiones de carácter subjetivo, no ha sido posible eh, cumplir esos términos. Y eso también ha, ha, ha traído muchas eh, opiniones y quejas de la población porque me dicen, bueno, pero me dijeron que al cabo de tanto tiempo ya estaba y verdaderamente no ha podido estar. A veces no hay conectividad, a veces no, no, no hay luz, a veces hay un grupo de, 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 de situaciones que son reales, hay investigaciones que a veces y comprobaciones que hay que hacer. Permisos que hay que emitir para hacer esos permisos, hay que eh, tener un, un, un tiempo eh, eh, mayor y no, no, no ha sido posible, y por eso esa, ese, ese eh, incremento de, lo, de, lo, de, de los plazos, hábil, esa ampliación ¿sí? en días hábiles de los 15 días para los que no lleven permisos previos, 20 días para los que, los que llevan algunos eh, Permiso permisos especiales. Especial. Aquí hay una excepción. De los permisos que da el Mitran, el Mitran da la licencia de operación de transporte y ese carro tiene que estar, alguien tiene que certificar que ese carro está técnicamente acto, entonces eso no es una cuestión que se pueda eh, hacer de una manera superficial. Está el, el Ministerio de Comercio Interior, los permisos que da el Registro Central Comercial para todo lo que es la actividad económica, que tiene que, que, que ver también inclusive con la importación, con la exportación, con el registro. También eso lleva un, una, un acierto. En el caso del, del Ministerio de Industria, porque es la certificación que se le hace a los equipos de recreación, y eso tiene que ver con la vida y con la seguridad de las personas que utilizan esos equipos, que generalmente y mayoritariamente son niños. Uh -huh. Y también energía y mina, que tiene que ver con todo lo que tiene con la explotación de canteras y otros temas que tienen que ver con la minería, que también hay que ver, bueno, cuál es la cantera, está en explotación, qué permiso se puede dar, qué. Y bueno, la UNAC, que es el que cierra el, el, el proceso, que después de recibido toda esa documentación tiene este, este tiempo para eh, inscribir en el registro de contribuyentes, dar el carnet de, de contribuyentes y emitir el, el vector fiscal que todo ese proceso, los trabajadores por cuenta propia se mantiene, que no tienen que ir a donar, sino que desde la propia oficina que le hizo el trámite, ellos se traslada, se, le, se le envían toda la documentación y se le entrega se le entrega ahí, que es una de las facilidades que, que, que se mantiene. Ahora, eh, se anunciaba ante, eh, an, eh, anteriormente el tema de la, de la cotación de la de los de hasta tres personas eh, contratadas, incluidos los familiares. Eso sí es una diferencia en relación con lo que había anteriormente, porque al final eh, era una, era, era, tengo que hablar así, con la transparencia que me caracteriza, era una burla. Eh. Era una burla. Sin embargo, sin embargo, usted, de manera puntual, de manera no habitual, ante determinadas circunstancias, se permite esa eh, ayuda eh, eh, de familiar, familiar de un familiar. En lo, como, como, establece la, la norma, eh, eh, por el cónyuge o el familiar hasta el segundo grado con sanguinidad estamos igual, por ejemplo, se le enfermó el trabajador contratado que tenía que fregar, y estamos en un servicio de, de, de cafetería o de, 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 en ese lugar, bueno a lo mejor viene la madre, a lo mejor viene el hijo, y hace, y hace el el, el fregado. Y así pudiera... Sin necesidad de contratar. Sin necesidad, porque es una, es una cuestión que, eh, eventual, es una cuestión puntual, es una, es una, una cuestión que no es habitual. Pero usted y sí, se puede contratar a un familiar. Y, y, tambi y también usted también puede contratar a un familiar. ¿Qué ventaja tiene que usted contrate al familiar? Por ejemplo, si ese familiar está jubilado o si ese familiar tiene otro trabajo, eh, el familiar eh, eh, no. no, 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 no no, no debe ya tiene ya está protegido por la seguridad social correcto entonces él se, él se lo contrata y todo pero por ejemplo si ese trabajador no tiene años de servicio si ese trabajador el, el, esa legalización de la, de la contratación es muy importante le garantiza tener le, mara, le, maranti, le garantiza la seguridad social le garantiza todas la las la, la, la prestaciones entonces es importante y además lo otro es por muy familiar que usted sea usted está trabajando y no está recibiendo dinero y eso, claro, eh, claro. Eh, no, ¿qué, qué, ¿Qué dignidad tiene ese trabajo, que usted es una persona que trabaja y no le no le, no le paga. Entonces, eso es, es importante y también por eso, como estamos hablando de calidad en el empleo, estamos hablando eso, de este, de esta, de esta importancia. Y lo otro es que entonces esos trabajadores contratados, que ya no van a ser trabajadores por cuenta propia, sino asalariados de ese eh, titular, se rigen en cuanto a la seguridad social por el régimen general de seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? Que es como cualquier trabajador del Estado. Los mismos, la misma seguridad social tiene derecho a, a los pagos por... A ir con, con enfermedad, con, con vacaciones, con la licencia de maternidad. Tiene todos los beneficios, se rige por ese régimen. Y la responsabilidad del dueño, el, del titular, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito más adelante con el tema del contrato, porque el principal responsable es el empleador. Por eso. De, 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 de cumplir con esas obligaciones que tiene cuando hace el contrato. Pero también el trabajador tiene que exigir sus derechos. Eso también es, es importante. Y muchas veces cuando usted llega, no, las la personas llegan ahí, no trabajan y no, no tienen contrato, trabajan, no tienen contrato y después un buen día te dicen, hasta aquí no vas a trabajar más y no tienen nada que los respalde. A los efectos, por ejemplo, de ir ante ante un tribunal. Y, hay, y por eso en estas normas hay precisiones eh, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores eh, por cuenta propia que contratan a, otro, a otros trabajadores. En, para hablar de trabajo digno y para de calidad del empleo, hay que empezar por el contrato de trabajo. Por tanto, es imprescindible en todo este proceso formalizar la relación laboral con los tres trabajadores que puede contratar la, esa persona. Ahora, ese contrato es por escrito, eso no es un contrato verbal, porque usted antes... Aunque sea su familiar. El contrato es, es por escrito, no hay excepciones porque ante determinados conflictos de carácter laboral se dir, que, puede, que se dirimen en tribunal, porque la, las reclamaciones de, de derechos de los trabajadores por cuenta propia se dirimen a, a nivel de tribunal. Entonces, si usted no tiene un contrato que lo respalde, verdaderamente usted no va a ser muy reclamar, difícil claro. establecer esa, esa reclamación. Tiene que saber qué tipo de contrato usted tiene, si tiene un contrato determinado, si tiene un contrato a tiempo indeterminado, qué duración tiene ese contrato de trabajo. Qué cargo usted va a ocupar ahí, porque en dependencia del cargo es el salario. A nadie le pueden pagar menos que el salario mínimo que, establece, que está establecido a nivel de, de país. ¿Cuál es el lugar de trabajo? ¿Cuál es el régimen de trabajo y descanso que tiene? ¿Qué salario le van a, 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 a pagar? ¿La periodicidad le van a pagar mensual, le van a pagar diario, le van a pagar eh, eh, semanal? ¿Las condiciones de seguridad en el trabajo que tienen que garantizarle eh, los titulares a esos trabajadores? De acuerdo a las normas, igualito hoy, en la entidad estatal tiene que garantizarle los equipos de protección personal a esas personas, a esos trabajadores. Nosotros visitamos hace poco una cooperativa no, no agropecuaria de producción de materiales eh, con unos resultados exitosos, con, eh, inclusive exportadora, tiene verdaderamente unos resultados. Sin embargo, toda esa producción de materiales de la construcción... Estaban utilizando la mascarilla que tenían para protegerse a los trabajadores, la, la mascarilla que usamos con, 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 cuando con la COVID, pandemia, sí. y no los filtros, que con los filtros. filtros contra mm. el polvo, y, y evidentemente eso va contra la salud de los, de los trabajadores que estaban laborando ahí, y contra, el, bueno, específicamente con el tema de los pulmones. Entonces, el, el, tienen que garantizar esas condiciones, y, la, y ese contrato, como es escrito, tiene que tener la fecha y tiene que tener la firma. Entonces, nosotros estamos... Haciendo alertas a los titulares, pero estamos pidiendo que los trabajadores que se contratan exijan sus derechos. Porque además son derechos, no son favores. Son derechos, además están refrendado, refrendados en la, en, la, en la ley. Y ese contrato no puede ser letra muerta. Ese contrato hay que cumplirlo. Y por tanto, eh, es importante que el pago, el, como se explicaba anteriormente, que ese nombre esté. Nominalizada, eso es transparencia y una y, un, y lo que debe estar refrendado y tiene que ser real. No pueden ser esos salarios que no hemos detectado en algunas nóminas que son salarios inclusive inferiores a los que por igual cargo se pagan en el estado. Mm. Para eso no, no se hubiera ido la persona a trabajar en ese negocio de trabajo por cuenta propia y por eso si vuelvo otra vez a llamar la atención de la veracidad de lo, porque todas esas cuestiones es son son de carácter auditable contribuyen eh, constituyen una, unas contravenciones. Las vacaciones hay que retenerlas y hay que pagarlas. No puede ser que el trabajador no le den vacaciones o cuando le den vacaciones no le paguen. No, no la, el, 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 las vacaciones hay que acumularlas. Los empleadores en este, en este proceso tienen que eh, coger la responsabilidad que lleva. Usted es un empleador, usted tiene que actuar con la responsabilidad que lleva un, un, un empleador. Tiene que abonar las prestaciones monetarias que establece la seguridad social. A veces una mujer sale embarazada y dice, bueno, te recibo el contrato de trabajo porque ya tú estás embarazada. Eso es despido ilegal. Pero además es hasta desconocimiento de lo que establece, porque aunque ese eh, trabajo por cuenta propia le paga le, la, la prestación de maternidad, esas prestaciones son reintegrables. Usted puede ir a la seguridad social y decir, mira, esto es la nómina la que, yo, esto es lo que yo le pagué a esta trabajadora mía que está embarazada, y automáticamente se le reintegra. Entonces no hay que rescindir si no el contrato, que, va a perder. que no pierde ese dinero y a veces y, y son trabajadores buenos, trabajadores pues contrata a otra persona por esa trabajadora y a su, a su se regreso se se, no se le, re, se le puede re, reponer en el puesto de trabajo Exacto. y no no pierde no pierde ese dinero. Igual tiene que certificar anualmente cuánto ganó esa persona, eh, qué tiempo trabajó. Igual que en el... En el Hay en que el llevar sector. como llevamos nosotros en el... Porque eso sirve el para... Librito, porque, el eso, expediente. porque eso sirve, porque eso sirve... No, no estamos hablando de que tiene que tener este formato, ni, pero tiene que tener una trazabilidad. Bueno, mira, esta persona trabajó durante todo este año aquí y ganó este... Eso este va salario. al expediente igualito que, el, que trabajar en el Estado. Al, al expediente de la eh, persona. Eso sirve a los efectos de presentar los derechos de la seguridad social para que se pueda jubilar. Correcto. Para si se, porque las personas siempre eh, a veces no, no, no piensan tanto en el futuro, pero para un, un presente un poquito más, más a corto plazo, si esa persona fallece, deja desprotegida a su familia, deja desprotegida a sus hijos, si no tiene refrendado el contrato. Correcto. Entonces, eso es importante. Si esa persona se accidenta, vaya, lo arroya un carro y no puede trabajar más, de pronto le pasa algo, tiene que, tiene que tener refrendado todo ese. Todo ese, todo ese tiempo de servicio y todo ese trabajo para que pueda generar lo, los beneficios. De ahí la importancia que uno de los, de los temas fundamentales que nosotros te, que tengan el cambio de estas normas es la promoción de la calidad del empleo, a partir del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores refrendadas en normas de, de rango superior como es el, el código de, de, de trabajo hay eh, bueno el año pasado salió el decreto 96 que es eh, eh, contra todo la, la, el, el enfrentamiento a, a la tolerancia cero a, a las manifestaciones de discriminación violencia y acoso en el ámbito laboral esto no solamente es privativo para el sector estatal esto es privat, esto es de estricto cumplimiento todo para el todo el país para todas las para todas la la forma de gestión eh, no estatal. Y a veces, desde los propios anuncios para acceder al empleo, hay discriminación en cuanto a género, en cuanto a sexo, en cuanto a la edad. Color y de entonces, la piel. Por eso, color de la piel, la composición etaria. Y nosotros tenemos tolerancia cero a manifestaciones de, de esta índole en el, en el entorno laboral. Y eso también es algo que los trabajadores tienen que defender y los, y los, y los empleadores tienen que, que velar porque eso se, se, se cumpla. Los trabajadores enfermos, bueno, cuando un trabajador se enferma por un periodo de edad superior eh, que no resuelve con los certificados médicos y ya debe, eh, posiblemente se le dictamine una, un, una invalidez total o parcial, también tiene que, que ir allí y tiene que retener también todo lo que tiene que ver con, lo, con los impuestos eh, actualizados, eh, actualizado, los ingresos, cuánto el, el impuesto por la seguridad social, el impuesto por ingresos personales, tiene que retenerlo y aportarlo. Esos son también cuestiones cuestiones importantes. El origen de los fondos y el destino de las ganancias. Hay una precisión que se dice ahí que la, la actividad eh, hay que desarrollarla sin incurrir en manifestaciones de lavado, activos, financiamiento del terrorismo. El ministro de, de Economía ahondaba de, de ese tema, pero eso es una cuestión que tiene una ley internacional. Que es una, que es una ley internacional y el trabajador por cuenta propia tiene que saber. ...cuál es el origen de su fondo... ...pero también tiene que saber cuál es el destino de esas ganancias... ...hacia dónde van esas, esas ganancias... ...y cumplir las disposiciones... ...que están vigentes para... Porque usted puede estar aportando una cuenta... ...de otra persona... Que no sabe qué destino le va a dar. Que no sabe qué destino le va a dar. Y usted puede estar incurriendo en lavado de dinero y al mismo tiempo estar incurriendo en financiamiento de actividades de cualquier tipo. De cual, actividades de eh, actividades... Que las persigue institucionalmente a nivel mundial. A nivel mundial se, 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 se persigue. Entonces, eso es eh, importante. Y finalmente, eh, quisiera eh, referirme, porque esas son las. La, 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 las transformaciones fundamentales que tiene antes de que me diga las disposiciones transitorias una pregunta prohibiciones nuevas no hay es decir no. lo que ha ido es sacarse determinadas prohibiciones sacarse porque prohibiciones, hay cierta idea no, de no. que se están prohibiendo actividades que se habían que se están permitiendo hasta este minuto no es así acotaciones concretas por ejemplo con relación a la cantidad de trabajador con relación al alcance de las actividades eh, pero la cantidad de actividades no pero no 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 al contrario sí. la, hay un decreto que se utiliza lo mismo para las micros pequeñas y medianas empresas para las cooperativas agropecuarias y para los trabajadores por cuenta propia ese esa eso es lo que no, no no está permitido ejercer en esa, en esa es, es, es la misma y es viejo la, y, y, y al contrario lo que se hizo fue eh, eliminar compactar no sea no eliminar sé, prohibición eliminar, eh, eliminar actividades que estuvieron ahí en un momento y que se determinó que se que podían ejercerse sin el decreto 107. ¿Mm? El decreto 107, específicamente. El decreto 107, hay un decreto también, una nota. Bueno, número... De rango superior. De todas formas, eh, <laughs> va a haber en próximos programas ya, eh, porque siempre hay a partir de que las personas empiezan a conocer las normas, empiezan a tener preguntas, empiezan a tener dudas, entonces dar eh, hemos, se ha pensado que más adelante cuando claro. ya tuviera más conocimiento en de, la, de, ¿no? la, de la de la, de la de la población o de las personas que van a implementar dar otra otra mesa en que se pudieran también eh, aclarar más dudas independientemente de que por todos los canales de todos los organismos estamos permanentemente y por la, en análisis de las redes y y todo hay en las disposiciones transitorias hay tres cosas que yo quiero eh, 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 señalar, porque tiene que ver ya con obligaciones que tienen los, lo, los titulares. Los titulares tienen un plazo de seis meses para ordenar la situación de sus trabajadores contratados y para ponerlo en la nómina y para ponerlo, eh, para, para habilitarle todos los documentos, para empezar a poder hacer los aportes que, que correspondan, porque al momento en que se apruebe y que se pongan en vigor estas normas de oficio se van a dar baja a los trabajadores contratados, como trabajadores por cuenta propia. Entonces usted tiene que legalizar, eh, hacer una legalización, para eso se ha dado un plazo de, eh, eh, de seis meses. Hay una pregunta que siempre hacen los creadores y artistas que contratan trabajadores, eh, aquí se ha dado un plazo mayor de 180 días, porque el Ministerio de Cultura tiene que hacer también un análisis y un grupo de adecuaciones hacia lo interno de su sistema, que es un tiempo prudencial. Uh -huh para que después de cursado ese, ese periodo ya dejan de ser eh, trabajadores por cuenta propia, pero van a, van a mantener esa, esa, esa condición. Y lo último, la última precisión de estas disposiciones es que los trabajadores del sector agropecuario y forestal también se van a mantener en su condición de, de, de contratado hasta tanto se ponga en vigor un, de, un decreto no, ley. Nuevo, que es un decreto ley mucho más mucho más eh, abarcador. El ministro de la Agricultura le dice el código de la familia del sector agropecuario de una forma muy cariñosa porque dice que, que verdaderamente es un impacto muy favorable para para todos los para todos los los trabajadores. Y eh, finalmente también hablando ya para cerrar eh, lo que tiene que ver con la dimensión del trabajo por cuenta propia eh, se ha establecido que cuando ya usted tenga un nivel de facturación anual superior a las cifras que se van a establecer posiblemente desde la ley del presupuesto, bueno, después el ministro de finanzas puede ahondar sobre ese tema, entonces usted ya ese, ese, ese negocio ya deja de ser un trabajo por cuenta propia y usted tendrá que reconvertirse en una, eh, en una forma de gestión o una cooperativa o en una micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros seguimos apostando por el trabajo por cuenta propia, pero sí en el orden y con la disciplina que, 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 va. que, que lleva. Gracias, ministra. 37% de los trabajadores cubanos eh, son... Trabajadores por cuenta propia, me dijo usted, son 190 mil. No, 37% son mujeres. Ah, no, mujeres. Mujeres, mujeres. Hay ya. 590 mil trabajadores por cuenta propia. 590 mil. ¿Qué son? ¿Qué cuánto representan en el universo laboral del país? Eh, alrededor de, del, del 20-25%. Eh, no, no es, eh, no eh, es eh, poco, eh, no es eh, poco. Es importante. Han crecido las MIPIME, pero el trabajo por cuenta propia sigue siendo muy importante. Gracias a la ministra Marta y vamos a hacer otra pausa para ir entonces con Vladimir, el ministro de Finanzas y Pres. El problema real es el problema de las desigualdades. ¿eh? Tenemos que empezar como pueblo. No salvar rendero al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien, en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. ...aunque ya se ha adelantado algo por parte del Ministro Joaquín... ...y también de Marta, en el sentido de los, de los deberes... Eh, ...de tributarios y contables, sería bueno también... ...porque ustedes tienen una alta carga en estos, en estos decretos leyes, ¿no? Sí, sí, así mismo. Digamos que lo, que lo transversalizan todo. Es un concepto transversal. El tema de la contabilidad para el registro de todas las operaciones... ...y para facilitar y también poder velar por el cumplimiento... ...de las obligaciones tributarias. Primero queremos agradecerte a ti y a este espacio por la posibilidad de trasladar estos conceptos que se actualizan sobre la tributación, la contabilidad, pero también ratifican principios de formación de precios, de relaciones entre los propios actores económicos estatales y con las entidades estatales. Y enviamos a la vez un saludo para todos las de la audiencia que nos acompañan en el espacio. A través de un decreto ley, que es el 93, que modifica la ley vigente del sistema tributario, la ley 103, precisamente en este año es el año 12 de implementación, o sea que hay una experiencia en la aplicación de, lo, de los tributos, pero una experiencia que ha pasado también por una actualización gradual en la medida que ha habido transformaciones en nuestra economía, fundamentalmente también con la participación, creación y adecuación de los alcances de los actores económicos estatales y no... Y no estatales. En esta ocasión, las autorizaciones vienen por este decreto-ley, el número 93, y tres resoluciones de nuestro ministerio. Una vinculada al cumplimiento, o sea, la reglamentación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de precios, financieras, contables, de los trabajadores por cuenta propia una específica para adecuar las reglas contables de, del trabajador por cuenta propia y también algunas precisiones que sería la tercera norma para una figura que es el pescador comercial que ha tenido una política específica de fomento, de creación y se ha entendido necesario un tratamiento que distinga la aplicación del impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre los ingresos personales. A todo esto vamos a hacer eh, referencia. Yo sintetizaría estas adecuaciones con un proceso de continuidad en esa gradualidad de la aplicación de los, de los impuestos, donde nos vamos acercando y vamos perfeccionando también los principios de, de la imposición o de la tributación, que son los principios de generalidad, de equidad y de capacidad económica para la aplicación de, esto, de estos tributos, que son la fuente fundamental para acercar recursos al Estado y poder su, cumplir sus funciones sociales a través del, del presupuesto. Y creo que en este elemento, tanto el ministro Joaquín como la ministra Marta han hecho referencia a elementos que dan continuidad y ratifican la voluntad que tiene nuestro gobierno. Eh, con base en los lineamientos, en la propia conceptualización del modelo económico y social para ratificar la permanencia, presencia y ese carácter complementario que tiene en el desarrollo de nuestra economía. También los aportes al presupuesto lo demuestran. Al cierre del mes de julio podemos hablar de una participación en un 15% del total de los ingresos que se han captado. Que han sido generados por las formas de gestión no estatal, que incluye trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, micro, uh -huh. pequeñas y medianas empresas, y también las formas productivas no estatales del sector agropecuario, los propios artistas. O sea, todo este sector ha tenido un dinamismo en el crecimiento de los aportes al presupuesto, reconociendo también al LIN un nivel de sus declaraciones, y incumplimiento, en lo cual se ha venido reforzando una estrategia de, de cumplir. Pero digamos que esas son las desviaciones. Se recaban hay... 30 mil. 657 millones y se dejan de recaudar ¿cuánto por eh, hay cifras Hay cifras por el sector que son que son importantes digamos los incumplimientos asociados a estas operaciones de importación superan los 40 mil millones, millones de pesos, o sea que hay cifras importantes de pesos cubanos y ya eh, en la expresión de, de pesos cubanos de, de todas estas operaciones, pero hay un nivel importante, hay un, un crecimiento en estas aportaciones que también ratifican la validez que tienen estos actores como eh, elementos que dinamizan la economía, en prestaciones de bienes, servicios, producciones y también de generar recursos que son recursos financieros fundamentalmente para los presupuestos para los presupuestos locales. Las adecuaciones también están vinculadas con esas proyecciones de gobierno. Digamos, uno de los cambios fundamentales es la suspensión o eliminación de exenciones en el pago de impuestos que estaban establecidas. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, eh, aquellos que se iniciaban en este sector por un periodo de tres meses. Y en el caso de los socios se de las megas, eso. Eso, eso se suspende. Okay. Ya las nuevas autorizaciones ya no surgen con este beneficio de, del no pago de los impuestos. Por tres meses. También tenemos que recordar que el impuesto se genera, se devenga según eh, se obtiene una ganancia, se obtiene una riqueza. Si no hay ventas en un primer momento de inicio de operaciones, porque están en el proceso de adecuación del local, creando condiciones, no hay un hecho imponible, no hay ventas, no hay ingresos, entonces no se paga el impuesto. Si no se obtiene una ganancia, no se paga el impuesto sobre utilidad. O sea que esa adecuación también está en correspondencia con la capacidad de contribuir que tiene el, el precisamente el contribuyente. El actor económico. También se suspende el beneficio que se otorgó en un inicio para los titulares, o sea, para lo, los socios de las micros y pequeñas, medianas empresas, por los dividendos, es decir, por los rendimientos que obtienen de su participación de la inversión que ha realizado en estos negocios. Esto se suspende también con la modificación que se incorpora en la ley tributaria. Y no son suspensiones o eliminaciones aisladas que hemos realizado. En, en estos beneficios tributarios. Se explicó en la Asamblea, en la Comisión Económica eh, de, de nuestro Parlamento, fue muy debatido, toda una proyección de levantamiento de los beneficios fiscales para actores económicos no estatales y también para los sectores eh, estatales que han sido concedidos a lo largo de estos 12 años, evaluando la objetividad, el impacto que ha tenido la vocación, el objetivo de fomento de estas actividades y la utilidad y si realmente han cumplido esos objetivos. Entendemos que ya con este crecimiento que han tenido los actores económicos, la necesidad también de poder fortalecer o potenciar los aportes al presupuesto demandan la suspensión de, de, de los mismos. O sea que está también, es una decisión que está conectada con proyecciones concretas de... De gobierno. A la vez que se ha suspendido ese esa beneficio o esa exención del pago del impuesto por, por los dividendos en los socios, se le dan eh, facilidades también, se ha extendido el término para la presentación de su declaración jurada y se ratifica la posibilidad de acogerse al beneficio del pronto pago. Cuando lo realiza antes del 28 de febrero, como el resto de los trabajadores por cuenta propia u otras personas naturales obligadas al pago de este tributo. Hay una adecuación en cuanto a la calificación o el régimen en que están los trabajadores asalariados, o sea, que son empleados en el trabajo por cuenta propia, que ya dejan de ser trabajadores por cuenta propia y son eh, precisamente eh, asalariados que es la adecuación en el pago de los tributos. Aquí se elimina todo el costo de cumplimiento que tenían estos, estos trabajadores. Ahora todas esas obligaciones corresponden al empleador, que tiene que tener el seguimiento de retener la contribución especial a la seguridad social con la cual se financian parte de las prestaciones incrementadas ahora. Crecen porque los deberes va del, del empleador. Sueño. O sea, el quien lo emplea tiene mayores obligaciones y tiene responsabilidades también en el cumplimiento de esas obligaciones de su empleado para con la Administración Tributaria de la Seguridad Social y del impuesto sobre los ingresos eh, personales. Un impuesto sobre ingresos personales que tiene una adecuación muy importante porque se logra incorporar el criterio de progresividad en la aplicación del tributo, como hemos hecho, sobre todo desde el año 2016, en la generalización de aplicar el impuesto sobre los salarios. Empezamos en el sector empresarial estatal, ya luego lo incorporamos en el 2019 parcialmente y luego en el 21 para todos los trabajadores estatales, con una escala progresiva, adecuada precisamente a los niveles de salario, pero que da la idea y acentúa ese principio que tenemos también en nuestros lineamientos de que en la tributación se aporte más por las personas que más ingresos obtienen. Es decir, que esta gradualidad también se incorpora ahora a la tributación de ese personal contratado. Entonces, eso nos acerca a esa idea de justicia, del sistema tributario, de solidaridad, de compromiso. En, en ese deber de contribuir que tenemos todos como su, ciudadanos y empleados que somos de estas actividades en los distintos sectores de la, de la economía esas son de las de algunas de las modificaciones importantes que tenemos en la ley se eliminan se suprimen todas las referencias al ya suspendido régimen simplificado de tributación que se reconoció en un momento para actividades menos complejas de trabajo por cuenta propia, ya esto como un criterio de actualización de la política tributaria lo veníamos aplicando en pronunciamientos de la ley anual del presupuesto y técnicamente, o sea, por rigor técnico, han sido suprimidos en la modificación del texto de la vigente ley tributaria, la ley 113. Hemos incorporado también una adecuación a las reglas de del registro contable de las operaciones de los trabajadores por cuenta propia. Primero se ratifica la necesidad y la obligación de tener un control de todas las operaciones, de ingresos, de gastos, los conceptos de gastos clasificados, pero también hemos reconocido que también con este redimensionamiento del trabajo por cuenta propia, la necesaria distinción para aquellas actividades que son menos complejas, que generan menos ingresos. Estamos hablando de que un, un servicio ambulatorio, de gastronómico, como puede ser quien vende maní, algún servicio menor donde lo que se está ajustando, y esto es una flexibilidad, o sea, una facilidad que se está dando, e insisto, ratificando que hay que mantener un control de ingresos y gastos, pero con la llevanza de registros de ingresos y de gastos en formularios que a tales efectos va a establecer la Oficina Nacional de Administración Tributaria, y quedan liberados de obligaciones más complejas como la exposición de los estados financieros que tendrían que tener aquellos trabajadores por cuenta propia con ingresos anuales superiores a los 500 mil pesos. Solo, Esto... solo los superiores a 500 mil pesos. Exacto. Quienes obtengan ingresos anuales hasta 500 mil pesos llevarán el registro de ingresos y gastos. Y los que tengan ingresos superiores a esta cifra, entonces mantienen las obligaciones de registro contable más complejas que, incluso de acuerdo a la, a la dimensión que tenga su actividad, al nivel de facturación, las propias complejidad de las operaciones. Estamos hablando de ingresos puede, brutos. Ingresos brutos, sí. Ingresos brutos, sí. Eh, puede auxiliarse de contratar servicios de otros trabajadores por cuenta propia o de otros actores económicos que prestan estos esto servicios. Servicios de contador, ¿no? De contable. Exactamente. De otra de las adecuaciones que había anunciado están vinculadas precisamente con la actividad del pescador comercial. Hoy tiene un régimen de comercialización. Eh, primero es una actividad en un sector básico, o sea, de la pesca es un sector básico, de la, de alimentación. Poca, de la alimentación. Y aquí se ha decidido mantener un régimen de pago de impuestos bastante sencillo. Pero queremos incorporar, o sea, se ha decidido incorporar una distinción cuando el destino de, de sus capturas de la pesca que han realizado van a entidades, a la industria, fundamentalmente son entregas a la industria que tienen un procesamiento, se logran rendimientos mayores, podemos cumplir compromisos con la alimentación de la. De la población, en esos casos, el impuesto sobre las Baja. ventas estará reducido a un 5%, mientras que cuando realiza por sus vías de forma liberada la comercialización de esas capturas, entonces aplicará el tipo impositivo del 10%, que es el general establecido para todas las No, es, no las se le prohíbe, pero sí sin, eh, el impuesto es superior. Sí. Eh, dentro de las adecuaciones, no precisamente en estas normas tributarias, se habló de una actualización del régimen contra provencional, donde el uso de la cuenta bancaria fiscal, el cumplimiento de las obligaciones de eh, hacer uso o facilitar el uso de los canales digitales, de llevar la de propia pago. contabilidad, si, la digitales de, o sea de los pagos digitales, llevar la contabilidad queda mejor tipificada y con un régimen de sanciones, un marco sancionador mucho más amplio, eso fortalece el marco normativo para el control fiscal necesario, eh, comentamos los niveles de evasión identificados en determinadas actividades, para determinadas operaciones, y esto hoy estamos en un combate, hay reglas, se ha fortalecido todo el programa de, de enfrentamiento contra la evasión fiscal, hay mucho trabajo de disciplinar, pero esto no significa que estamos, como se ha dicho, eh, en un cierre a ultranza de los establecimientos, muy por el contrario, digamos... Podemos poner como ejemplo que en esta fecha, como resultado del proceso de verificación, fiscalización de las declaraciones juradas que corresponden al período cerrado al año anterior, ha sido necesario cerrar temporalmente 41 establecimientos tanto de trabajadores por cuenta propia como de micro, pequeñas y medianas empresas, porque no han estado en capacidad de exponer los resultados contables, el registro contable de sus operaciones ante la administración tributaria. Esto constituye un... Los cierres no son definitivos, pueden no ser sean, parciales, pues, se hasta que se un, resuelva exacto, la información. O sea, se da un, un término, va, ahora se han concedido de 60 días para poner en orden todas estas operaciones, y poder realizar el proceso de fiscalización, pero también mantener el registro la, el, en funcionamiento de estos establecimientos. Cuando dice 41, 41 empresas, en MIPIMES o, o trabajar por cuenta propia que se han cerrado, esto es mínimo, ¿no? Porque lo que hay en la calle a veces es opiniones sí, sí, de que sí. se están cerrando eh, masivamente locales porque no cumplen con todos los requisitos. Hemos identificado precisamente en estas últimas semanas, hemos mantenido un, un sistema de control incrementado en las acciones, no solo con el actual de la Administración Tributaria, sino también. Eh, bajo la conducción de los gobiernos provinciales, municipales y la propia participación de nuestro ministerio, donde se integran todos los cuerpos de impresión, se verifican las cuestiones relacionadas con el pago de los tributos, pero también con las obligaciones de bancarización, el tema de los precios, que es muy importante, decíamos, qué principios se están ratificando, es de formación de los precios. Es cierto que tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas, como para los trabajadores por cuenta propia, se ratifica un principio de eh, autonomía o de crear por acuerdos entre las partes lo, los precios que están formando. Pero también está recogido en esta normativa que cuando existe un interés estatal para determinados servicios, para determinadas producciones, se pueden establecer a nivel local estos, estos precios. Y bueno, recientemente hemos comentado las regulaciones para productos que son de consumo básico de la población que se han establecido eh, precios máximos para esto, para esto. O sea, eso está ratificado como principio en la formación de esos precios. En todo ello ha habido sus incumplimientos y hay también un nivel de enfrentamiento que se está ratificando en estas normas las consecuencias negativas que tienen los mismos. Pero en todos los casos, el nivel de enfrentamiento se está realizando en primera instancia para un cierre temporal de, hasta que se logre ordenar esa actividad. Es decir, no estamos cerrando porque se, lo que se pretende es que se mantenga la prestación de servicios, la producción de, de bienes, pero de manera ordenada. De manera ordenada y protegiendo la economía y la satisfacción de necesidades que tiene eh, nuestra propia población en el consumo. Pero en temas de control fiscal estamos siendo, esa es la política que tenemos trazada, siendo más rigurosos porque el incremento de los ingresos al presupuesto es una de las primeras líneas para poder nosotros avanzar en uno de los objetivos de estas proyecciones para corregir distorsiones y, y, y reimpulsar nuestra economía, que es precisamente avanzar en la estabilidad macroeconómica en nuestro, en nuestro país. Entonces, estos altos déficits fiscales, eh, no solo por los actores económicos no estatales, por todos los actores en la economía, por eso se revisan los niveles productivos, los aportes de nuestras empresas, que también están... Eh, bajo o están sujetos bajo todo este régimen de control. Y eleva el papel del municipio. Se eleva el papel del municipio. Uno de los objetivos de política fiscal y de política tributaria que vemos que con toda esta integración, en todas estas actualizaciones que progresivamente hemos tenido, es mayor implicación de los gobiernos locales en la gestión de sus propios ingresos la definición de que la generalidad de los aportes de los actores económicos no estatales tributan a los presupuestos municipales ha logrado un mayor compromiso, un mayor interés y motivación para lograr eso que está desde nuestra ese objetivo que está desde nuestra constitución de tener mayor autonomía en las autoridades o en la estructura municipal y esa autonomía tiene que pasar por una autonomía financiera. O sea, de qué recursos se dispone para poder enfrentar todos los programas de gastos sociales en educación, salud, deporte, que se concretan básicamente en ese presupuesto municipal. Es decir, que al Ministerio de Finanzas y Precios le ha venido muy bien. Las la regulaciones nuevas, la actualización. Sí, participamos. Re, en ello y, Ustedes son los sí. creadores de, de la. No, es parte. un trabajo, realmente usted puede apreciar que eh, eh, es un trabajo de equipo. Hay que actualizar el alcance de las actividades de trabajo por cuenta propia y eso implica, demanda una actualización de la norma contable, de la norma eh, tributaria. Es un trabajo realmente que hay que verlo con esa visión eh, integradora. Gracias, Vladimir. Y cuando abrimos, recordábamos algo que ocurrió hace un mes que tiene que ver con eh, el anuncio o el, eh, cuando se llevaron estos decretos leyes a la discusión en el Consejo de Estado previo a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y ahora yo quiero que recordemos otro momento, que es muy reciente, cuando en conferencia de prensa se anunció ya la publicación en la Gaceta de la República de estos decretos leyes y también se anunció la, la, la institucionalización, la aparición de este instituto que ya se había anunciado de atención a las formas no estatales de gestión económica. Con este momento vamos para volver con el ministro Joaquín hacia el final de nuestra mesa redonda. La implementación de las nuevas normas para regular la actividad económica del sector no estatal tiene como premisa la preparación de las entidades y funcionarios encargados de aprobar y fiscalizar su funcionamiento en cada territorio. Por ello se procede a la actualización en las tunas de las competencias de las autoridades encargadas de poner en práctica las nuevas normativas que regularán la actividad del sector. Como tal, aquí en esta preparación están participando los ocho municipios de nuestra provincia en representación de sus intendentes. Los... Viceintendente que tiene el programa de la economía, las direcciones municipales de desarrollo territorial, en el nombre de sus directores, los jefes de departamento, actores económicos, las direcciones municipales directores municipales de trabajo y seguridad social y otros cuadros y funcionarios del nivel, del nivel municipal. Con más de 90 solicitudes pendientes para ejercer la actividad no estatal, el municipio de Las Tunas es el primer territorio en la provincia admitido como parte del proceso de descentralización de las facultades para la aprobación de los nuevos actores económicos. Esto lo que persigue como tal es eh, eh, lograr una adecuada implementación de estas normas, que no es más que una actualización de las normas que contenía la Gaceta número 94 del 2021, cuando se inició eh, el proceso de actualización como tal y de aprobación de las MIPIMES privadas en Cuba, y esto es, eh, se implementa como parte también de la estrategia eh, de estabilización económica del país y de los actores económicos no estatales. Lograr una correcta implementación de las nuevas normas es vital para que la actividad económica del sector no estatal prospere y tribute realmente al desarrollo y autonomía de cada territorio. Sí, bueno, esto eh, hay un proceso que está en marcha ahora mismo. Veíamos a Johanna Audriusola, que digamos que ha tenido un papel, lo tiene, un papel central en todo este trabajo de crear las condiciones, ministro. Se está sí, dando no. seminario, porque todo esto que ustedes han explicado en, en casi dos horas, eh, cada cosa es, es, es muy larga, muy profunda, mucho más que lo que se ha dicho aquí. Así mismo, usted eh, comentaba sobre el proceso que se está desarrollando, pero este proceso viene caminando ya, hace rato, no es, no es lo que hacemos ahora. Desde que se aprobaron las normas y se emitieron las normas, que recordemos que se emitieron en la Gaceta Oficial publicada el 19 de agosto, pero realmente entran en vigor 30 días después. Así que Hace el 10 diez días. El 18 de septiembre entran en vigor, entran en vigor todo, todo este, esto todo que hemos hablado. Todo este cuerpo legislativo. Ahora, desde el momento que se, que se hicieron públicas, emitidas en la Gaceta hemos venido teniendo intercambios de capacitación con todos los organismos, los sindicatos y ahora en este momento estamos a nivel de provincia con todos los gobiernos provinciales y municipales porque yo expliqué al principio que los niveles de aprobación que hoy son centrales van a desagregarse para que se aprueben todas estas cosas en los municipios, las nuevas los nuevos actores. Hay que capacitar a la gente, el que lo va a hacer por primera vez tiene que saber cómo se hace. Expliqué también que ya hay un municipio en cada provincia que ya están capacitados con todas las condiciones, porque eso es acceso a la plataforma, cómo se trabaja. Ahí hay que integrar no solamente los que van a aprobar, sino también los, los juristas, la, los bufetes, eh, la, la autoridad fiscal, etcétera, etcétera. Los bancos, todo se va integrando para que a nivel de, fue, de municipio tengan todas las capacidades para investigar, comprobar, incluso aprobar. Y es en ese proceso está Joana, que no es Joana sola, es Joana, con, con, con la compañera Lázaro Mercedes, hay compañeros de finanzas, de trabajo, de varios organismos que van yendo provincia por provincia, un cronograma que está bien organizado, ya han pasado por varias provincias y deben terminar la semana que viene. A, siempre antes de la puesta en vigor de las normas. Estos 19, estos municipios que van a empezar hace rato que están listos, preparados y capacitados. Porque con, con todos los elementos de cómo se hacían nacionalmente se les fue transmitiendo y lo que se le hizo fue una actualización más rápida porque ya tenían las condiciones tecnológicas también. Ahora, nosotros se nos pasó, y es una cosa que es importante, que es muy novedosa, es que las normas por primera vez incorporan el tema de la responsabilidad social de los nuevos actores económicos. Y la responsabilidad social no la podemos ver abstracta, es con sus trabajadores. Todas estas cosas laborales, etcétera, que explicaba la ministra, con la comunidad, porque todas están insertadas en una comunidad. No concebimos un actor en la economía que los desechos los vierta en la esquina. ¿no? Tiene que contribuir también con el desarrollo armónico, con la belleza que tenemos que imprimirle a nuestro entorno, con el medio ambiente, los residuales, tiene responsabilidad social lo, con. Con, con el medio ambiente, y también hay un nivel de responsabilidad social que en las normas se articula, que ellos, vimos experiencias muy bonitas durante la pandemia, que ellos quieren contribuir con sus recursos en, en beneficio de un anciano, claro. o en, 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 en atender un anciano, o contribuir con alimentación a personas que los requieren, o hacer aportes como hicieron muchos de los actores privados a los hospitales, a los centros de de, que, de aislamiento que teníamos en la COVID, pero todas esas cosas que hicimos en la COVID también tenemos experiencias de actores económicos que lo hacen hoy. Y ese, ese es el, el entramado social que el gobierno y la revolución siempre va a estar propiciando y creando el espacio para eso, eso que caracteriza al cubano, que es la solidaridad con el otro. Los ángeles de la noche, me acuerdo, que iban... Incluso cuando el incendio de matanzas a llevar en medio de la noche eh, se abordaron, se abordaron en, en los medios de prensa y efectivamente han seguido cooperando. Pero me interesa muchísimo eso que usted decía de la responsabilidad social, porque efectivamente hay veces que uno pasa por lugares donde hay negocios muy relucientes y la basura en la esquina es la correspondiente a esos lugares. ¿no? Así mismo, así mismo. Toda la, la responsabilidad social se trata en, en estas normas. Desde la percepción de nuestra sociedad, no de una sociedad capitalista. Es, todos los actores económicos tenemos responsabilidades sociales, con el a través del presupuesto, para redireccionar las ganancias y distribuirlas en toda la sociedad, pero también con el entorno, con el compañero, con el trabajador, con el jefe, con el subordinado. Es el entramado social que, que construye la revolución y por eso es que también, por primera vez en las normas, hay una mirada a, a estos temas de, de responsabilidad social. Ahora, ahorita hablábamos de del decreto ley 91, de, vinculado con las contravenciones. En las contravenciones, como explicaba el ministro Vladimir, se incorporaron grupos de contravenciones y hacia el incumplimiento de la legalidad es que están dirigidas esta ampliación de contravenciones. Aquí hay más contravenciones que las que habían hasta ahora. Ahí sí crece. Ahí sí crecemos. En exigir la disciplina, la ética, el cumplimiento de las leyes, de la legalidad, ahí sí hay más exigencia por, por el gobierno y, y tenemos que incrementarlo incluso. Todavía es insuficiente las acciones que hacemos y los resultados que logramos. Un dato muy muy ilustrativo de lo que ya vimos. Las nuevas formas han aportado 30.000 millones, pero solamente con la actividad vinculada a las importaciones, la subdeclaración y evasión se calcula en unos 40.000. Es más la evasión y la subdeclaración que lo que lo que han aportado. Millones, bueno. Y eso es indisciplina, eso es ilegalidad, etcétera, etcétera. Otro tema que no hablamos es que el importe de las multas también crecieron. En estos años hemos tenido una espiral inflacionaria que sufrimos todos. Y no puede ser que las multas se mantengan en el mismo nivel sin incremento. Eso tuvo una mirada, tuvo una rectificación y está incorporada y es un tema que tenemos que seguir estudiando porque hemos visto experiencias en muchos países. Algunos las duplican, otros las triplican, otros la indexan al nivel de inflación desde que se impone hasta que se paga. No es que crezca la multa, sino que te impongo la multa hoy. Y si el mes que viene no me lo has pagado y hay una inflación del 2%, la multa que me vas a pagar es el Crecio. precio que te impuse más el 2%. El 2%. Porque todos tenemos que ir creando herramientas, capacidades para, no para poner multa, sino para que se discipline todo el mundo y que cumplamos la legislación vigente. Yo quiero ser enfático en que no hay ninguna cruzada contra ninguna forma de gestión, ni estatal ni privada. Ninguna. Al contrario, la cruzada es contra los ilegales, sea estatal o sea privado. Porque la ilegalidad, voy a repetir, es ajena al socialismo. Y Fidel nos llamó a capítulo en, la, en el aula magna, cuando nos, nos alertó que solo nosotros podemos acabar con nuestro socialismo. Y hacia ahí tenemos que virar y enfilar todos nuestros sentidos, todo, toda nuestra visión para hacer que esta revolución siga triunfando y siga desarrollándose. Por eso es que aun cuando ya están todas las normas, se van capacitando, se van creando condiciones, nosotros tenemos una responsabilidad que es seguir enseñando, seguir educando, evacuando dudas. Hemos, seguimos respondiendo desde que salieron las normas, es constante el intercambio con diferentes personas que llaman por teléfono o a, a través del canal de Telegram, que lo podemos si, si poner para que todos tienen, tengan acceso. El canal en, te, de en, 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 en Telegram es eh, canal de actores económicos, que es un canal que viene funcionando desde que se creó la plataforma o a través de la página web del Ministerio de Economía y Planificación, que está ahí, www.me.gov. O por la propia plataforma de actores económicos, por los actores económicos que tienen eh, acceso a esa plataforma, también preguntan, pero preguntan todos los que tienen acceso a la plataforma, como pueden ser los abogados, los compañeros de trabajo, de finanzas, de lo hay, hay mucho intercambio a través de la, de la propia plataforma de actores económicos. O presencialmente, en, la, en las direcciones de economía y planificación a nivel de gobierno, a través de la atención a la población en las diferentes entidades, siempre vamos a estar prestos para evacuar dudas, responder preguntas, inquietudes y también, ¿por qué no?, criterios, observaciones, propuestas, también las vamos a recibir porque tenemos que mantener un estudio permanente y constante sobre lo que, lo que está normado durante su implementación, pero observar también los los movimientos hacia un lado hacia otro los efectos de si hay que rectificar, rectificaremos. Pero sobre el principio que no, no, no por repetido eh, de, debemos dejar de decir. Yo insistiría en las contravenciones que usted trajo ahí marcadas que son importantes. Es decir, quienes no tengan eh, las cuentas fiscales, quienes no cumplan con el ingreso y la transparencia de. Eh, de los Eso. ingresos que tienen quienes no quienes tengan testaferro para representar sus negocios. ese tipo de actividad es la que va a ser más seguida. Yo puse esta como las principales a los efectos del comentario en la mesa porque son precisamente las que muchas veces la población nos dice, pero ¿hasta cuándo el gobierno va a dejar de actuar sobre la evasión fiscal? Y, y para actuar sobre la evasión fiscal hay que actuar también sobre dónde ponen los ingresos. Se ha actuado contra determinados actores que, que es evidente y que por la información del pueblo, como muchas veces, hemos actuado con, con los grupos de inspección y hemos visto... Eh, cosas que no se puede imaginar quien norma y quien regula. Pero claro. toda esa experiencia la hemos vertido a estas normas, a los efectos de buscar la disciplina, el orden, la legalidad y también la contribución con el resto. Es decir, nuestra sociedad que es solidaria debe demostrarlo también con la actuación solidaria en todo, de todos los actores económicos. Yo decía una cosa rápida. No importa en qué sector tú trabajas, no importa dónde tú trabajas, todos contribuimos con el otro a partir de lo que aportamos al presupuesto del Estado para tener también los beneficios sociales que el presupuesto del Estado financia: la educación, la salud, los subsidios de muchos productos, del transporte, pero también la seguridad y la defensa de nuestro país. Nosotros tenemos que contribuir con el aporte que hacemos con nuestro trabajo, con nuestros ingresos no solamente a mi tranquilidad, a mi seguridad social, sino también a la seguridad de todos los, los cubanos. Ahora, ministro, y el, el nuevo instituto de los actores de, eh, económicos no estatales, que misión cumpliría en este sentido representar a esas formas económicas no estatales o representar al estado ante esas instituciones cómo quedaría la relación por ejemplo con el ministerio de economía y planificación a ver el, el instituto va a ser las dos funciones representa a los actores y representa al estado ante ellos también pero las relaciones con el ministerio de economía y planificación van a mantenerse como hoy. A veces yo le digo a la compañera Lazar Mercedes, que ya fue nombrada como Presidenta del instituto, yo digo, a mí me parece que tú trabajas en el Ministerio, y dice, bueno, es que de aquí salgo, ¿no? Esta, esta actividad de las aprobaciones y de todo el tema del intercambio que se llevaba en el Ministerio de Economía, va a pasar una parte de ella al ministerio, al, al nuevo instituto, eh. instituto, pero otra parte pasa a los gobiernos municipales y provinciales. Que de y alguna manera es un proceso. ellos, es decir, el instituto tiene a todos esos eh, actores, el digamos, representantes del gobierno en la relación con los actores claro, y, a los y a través del gobierno, porque el instituto va a tener estructuras también provinciales para poder tener ese intercambio más más cercano, más, más fuerte de información hacia ellos y desde ellos, ¿no? el intercambio pero también es la, la interconexión que se establecerá entre el instituto y todos los organismos de la Administración Central del Estado, porque recordemos que aquí hay formas de gestión en todos los sectores. Okay. Es decir, está el que cuida al ancianito, que tiene que tener una relación con el Ministerio de Salud Pública a la hora de certificación, está quien tiene un círculo infantil, una casita infantil, y bueno, ahí la, es con el MINET. Está el que ejerce, el que ejerce la minería y bueno, es con el Ministerio de Energía. Está el que hace determinadas estructuras ingeniería y es el, el Ministerio de Industria. Porque recuerdo el debate con el tema de los elevadores y si pueden hacer elevadores o no. Y todas esas, todas esas interrelaciones entre el instituto y todos los organismos para también ayudar a que todos los organismos apoyen al sector no estatal o a las nuevas formas de gestión estatal. El, el, el instituto va a ir conduciendo, pero nos va a ir exigiendo también a nosotros. Es metodológicamente. Mismos. Y al mismo tiempo va a ser el representante de ellos ante ustedes. Y un tema que es un reto para el Ministerio de Economía y Planificación es ver cómo ese sector privado se entroniza dentro del plan. Porque ese sector privado demanda recursos, eh, va a hacer aportes y todo eso nosotros tenemos que ser capaces de introducirlo en el plan, no solamente en el presupuesto por la vía de los ingresos, sino también en la planificación material y de recursos y financieros que tiene que hacer el Ministerio de Planificación, que para el Ministerio es una cosa novedosa. Si empezamos ahora a construir los modelos de planificación para ese sector. Y a eso hay que ponerle mucha inteligencia, porque no podemos ni dejar de llegar. Ni pasarlo. Hay una queja que habitualmente hacen los trabajadores por cuenta propia o los que tienen MIPIMES, etcétera, que es eh, el control. El, ustedes eh, han visto que había poco control y que había vacíos, pero hay otros que sienten que están demasiado encima de ellos con el control y sienten que puede haber algún tipo de presión. Eh, ¿Qué hacer frente a ese fenómeno cuando un. Eh, Actor económico no estatal siente que hay una presión sobre su gestión que no es la correcta. Si no es la correcta, lo primero que tiene que hacer el, ese, ese actor económico es hacer la denuncia. Y la puede hacer por muchos canales, en el partido, en el gobierno, en el MEP, en cualquier organismo, en la ONAD, va a tener también el instituto eh, próximamente. Es decir, lo primero es combatir cualquier ilegalidad porque cuando hay haya sienta algún acoso es porque algún inspector algún eh, funcionario estatal está actuando mal si no hay ningún diseño para acosar a ningún a ningún actor económico ni privado ni estatal no se me ocurriría pensar en que porque le hacen eh, una auditoría a, a una entidad están acosándolo no es que eso es parte del control ahora una auditoría todos los días ya hay que pensar mal Claro. Y no, bueno, no nos han llegado comentarios eh, que si a determinado actor económico el inspector va todos los días, bueno, ya eso huele mal, eso hay que denunciarlo. Y esa es también la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, no solamente como actor, sino como ciudadanos, es combatir lo mal hecho en nuestra sociedad. Fidel nos llamó en su momento a rectificar errores. Nosotros tenemos que rectificar... Todos los errores que todavía nos quedan, pero además eliminar todas las distorsiones que han dado y han propiciado determinadas ilegalidades y determinadas actuaciones que no son correctas ni, ni se ajustan a nuestra sociedad. Eso es responsabilidad de todos. Como mismo, ex, eh, exhortamos a la población de que cuando vayan a pagar con un código QR y le digan no, tiene que ser por transferencia, no, el ciudadano cubano tiene el derecho de exigir que quiere pagar con código QR porque recibe. Un una beneficio, bonificación. una bonificación. Entonces, si el que le va a prestar el servicio o le va a vender el bien no tiene el código QR, él tiene también un teléfono a donde llamar, quejarse y denunciarlo, porque ese está incumpliendo. Una regulación estatal está fuera del marco de la legalidad y está dejando de darle un beneficio a nuestra población. Y es un código QR que ya se sabe: el que tiene el logotipo de Texas y el que tiene el logotipo de Transfer eh, Uno es para la cuenta fiscal y el otro es para la cuenta personal. Person. Es así, ¿no? Yo a veces no tengo claro cuál es. El, el, el de la cuenta fiscal es de Texas y el de la cuenta personal El es de Transfer móvil. móvil para el pago en línea. Exacto. También hemos encontrado formas más sofisticadas de adulterar ese, o sea, lo que es el diseño Ajá. interior del logo, o sea, siempre lo más efectivo es que cuando va se va a realizar, enseguida se activa si es un pago en línea o si es una transferencia. Y los mecanismos están establecidos, el pago en línea es el que es. El pago en línea y es el que le da la, es el que no la transferencia es la que no le da el beneficio del descuento que también viola normas y derechos que tienen los, los consumidores y bueno, cuando... Y esconde ganancias. Y esconde, y esconde Ingresos, ganancias. Ingresos. Sí. Sí, contra eso es una de las principales eh, indisciplinas y eh, decimos indicios de evasión fiscal que estamos trabajando en un fortalecimiento de la administración tributaria, pero también nos sumamos a lo que incentivaba el ministro Joaquín, de que la población se suma al ejercicio de sus derechos y también a la denuncia de esta, de esta conducta. Bueno, todos estamos aprendiendo. Yo estoy segura que ustedes volverán el, el 18, alrededor del 18. 18, de entra, las normas. entra el en violeta, es el día 30. Las normas a las que le hemos dedicado hoy dos horas de información y análisis. Recuerden, el, el, la cuenta en Telegram es Actores, Actores Económicos. Actores Económicos, ahí se puede buscar la información. Actores Económicos, sí, eh, porque, canal de bueno, Actores Económicos. No, no tienen a mano a Joaquín o a Marta o a, o a Vladimir eh, todo el tiempo y también pueden escribir a través de Cuba Debate que siempre haremos llegar y del sitio de la Mesa Redonda que siempre se hará llegar a los respectivos organismos la, la queja, el comentario lo que ocurra. Le doy las gracias a los tres, gracias por ilustrarme, iluminarme. Yo decía, aquí yo nada más que puedo preguntar porque de estas cosas sé poco, ni cuenta propista, ni mi primera, no, no tengo experiencia en esas cosas, salvo lo que escucho a distancia. Quedan muchas cosas seguramente por decir, pero habrá nuevas oportunidades. Mañana por lo pronto estaremos acercándonos en la mesa redonda. Con el ministro de Transporte, eh, estará Oliver Zamora con él acercándose a las normas para eh, la venta de autos, de automóviles en Cuba. Así que creo que es un tema que interesa muchísimo a toda la teleaudiencia y la radioaudiencia, Sé que vamos a tener como seguramente hoy un alto nivel de esa audiencia. Hasta entonces, muy buenas tardes. Digo yo buenas tardes porque todavía cuando salimos hay atardecer en La Habana. Y para los que ya están de noche, muy buenas noches. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda.